encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me enlutó. Te acercaste y preguntaste. Desde San Miguel, en la provincia de Corrientes, transmite LRR 713 FM Caciqueira 92.7 MHz. Caciqueira presenta la 15ª temporada de El Álbum, en la conducción de Clemente Lencina, todos los domingos a partir de la hora 19, con nuestros entrevistados y con muchas cosas que vamos a compartir juntos a diario, como siempre, cada domingo desde las 7 de la tarde, en la conducción de Clemente Lencina, El Álbum, por Caciqueira. Ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para que sé que cambiar de vida volverá a ser. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para que sé que cambiar de vida volverá a ser. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. De ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer y cambiar de vida volverá a nacer. Para que sé que cambiar de vida volverá.
maldito cupido. Te dispara el corazón a quemarropa, ay cupido. Criminal, sin piedad, criminal, dispara, maldito cupido. Diste justo al arco sin demora, ay cupido. Profesional, en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, ahora sí que dolor. Dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. Maldito cupido, que dispara el corazón a quemarropa, ay cupido. Sin piedad, criminal. Muy buenas tardes, querida audiencia, un placer como siempre volver a compartir junto a ustedes, comunicarse más y mejor implica un programa de vida asignado por la apertura y el diálogo. Bueno, estamos a través de Radio Catalina 106.7, Radio Cacique Irá 92.7 y a través de la página www.caciqueirafm.com.ar. Bueno, voy a recibir a mi primer invitado en el estudio, Óscar Ayala, bienvenido. Un placer realmente tenerte en el programa. Bueno, gracias. Gracias. Sí, ya estamos ahí a una semana de las PASO. Sí. A ver, yo creo que es una elección muy importante. Algunas alianzas no tienen PASO. Acá en la provincia, por ejemplo, ECO más Vamos Corrientes sí. Ya presentó una sola lista. De todas maneras, va a participar en las PASO nacionales para la, porque en definitiva las PASO es una elección interna, es decir, exacto, lo que antes teníamos como interna hoy es simultánea y obligatoria, porque a veces antes con las internas que no eran simultáneas los distintos partidos políticos especulaban con tirarle los votos al más débil para que el más débil gane la interna y después de esa manera. De todas maneras, siempre en la política hay estrategias para vencer. Sí. Y hoy que, seamos sinceros, yo creo que nadie resiste un informe profundo del pasado conjugado con la actualidad. Es más fácil desacreditar al adversario. Pero bueno, en definitiva, a mí me preocupa porque tanto las alianzas nacionales, sobre todo, y creo que ese es un acierto de cómo vamos corriente, sí, porque las alianzas nacionales entraron en una vorágine de competencia bastante dura, es decir, tanto uno como otro. A nivel nacional, sí. A nivel nacional, interna, sí. Y las PASO son internas, es decir, sí. Tanto Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, más allá de que manifieste que bueno, que él hace una oferta electoral que no está pendiente de desacreditar al otro. En fin, siempre hay seguidores que son más papistas que el Papa. ¿Entendés? Y hablando de Papa, yo creo que Grabois es el candidato del Papa, entonces tiene que tener una trascendencia interesante porque va a jugar en la... va a tener una importancia especial el hecho de que sea un allegado al Papa. Aparte, es un socialista, en fin, yo no... es una opinión superficial, porque... Sí. Pero a propósito de Grabois está como que muy apagado, no como...
lo que más trasciende me parece que son Larreta, la Bullrich y Massa. Sí, yo creo que Grabois terminará siendo una manera de otorgarle el reconocimiento que da la victoria interna a Sergio Massa, que está muy condicionado por algunos sectores del justicialismo. Entonces, compitiendo con otra lista dentro del justicialismo, eso le va a dar una jerarquía que nada, yo sí gané la interna, es decir, gané las PASO. Sí. Y por otra parte, yo creo que lo que más le preocupa a ellos en este momento es que los valores, los informes, la cantidad de votos que puedan sacar ambas fórmulas de Cambiemos y las ambas fórmulas del justicialismo van a ser tenidas en cuenta en la suma total para las elecciones generales. De otro modo, yo creo que también no tenemos que ser tan tontos y pensar que todos los que pierden las PASO van a apoyar al que gana. A partir de las PASO, de acuerdo a quien gane, se abre una instancia de negociaciones, estoy seguro, en la búsqueda de cada una de las fórmulas ya determinadas, buscará los votos de la otra fórmula, porque, a ver, hay votos que son votos duros para Cambiemos. El kirchnerismo es un voto duro para Cambiemos, así que no creo que vaya a buscar votos en... Y lo mismo pasa con el kirchnerismo al revés, y no va a ir a buscar votos en Cambiemos. Aunque en ese sentido Cambiemos es más frágil, es decir, no va a ir a buscar votos en el PRO, por ejemplo, porque a mí me gustaría decir no va a ir a buscar votos en el radicalismo, pero bueno, el radicalismo integra el kirchnerismo, con Moró, en fin, hay varios dirigentes de trascendencia nacional que se pasaron al peronismo como si nada, y tan así que la hija de Moró es presidenta de la Cámara de Diputados. Una confusión como una ensalada, a nivel nacional sucede también en todo esta situación, ¿no? Yo creo que la política en este tiempo dejó de ser ideológica, sí, y pasó a ser corporativa. Es decir, yo veo que para hacer política tenés que asociarte a un interés económico por sobre, las conformaciones ideológicas que antes movían a la política. Sí. Corrupción siempre hubo, hoy es mucho más importante. ¿Por qué? Porque quizás hubo tanta corrupción antes como ahora, lo que pasa es que los medios de comunicación y la tecnología hoy nos ponen en primera plana en relación a la información de todos lados, y también tiene sus vicios la tecnología, porque cada uno informa desde su óptica. Es decir, los canales nacionales, por ejemplo, todos sabemos, yo miro C5N y sí, sé que va a favorecer al peronismo, al kirchnerismo. Yo miro La Nación Más o TN, y yo que trato de ser imparcial en el análisis de lo que realmente necesitamos como país, miran las dos cosas, y aún así es muy difícil para mí sacar una conclusión y decir, tenés que suponer, y si no tenés información, un supuesto no sirve para tomar una definición. Es decir, ¿cómo puedo elegir yo a quién votar? Yo ideológicamente voy a votar siempre al radicalismo, sí, pero tuve conversaciones con amigos acá en la provincia de Corrientes que te dicen, no, yo le voy a apoyar al kirchnerismo porque eso es, ellos son socialistas. Y bueno, son cuestiones que cada uno interpreta desde su óptica y quizás por la interpretación indebida de la información. Por eso te digo, a mí me cuesta mucho sacar una conclusión, y ahora que soy viejo, me cuesta inducir el voto. He sido consultado así al pasar por jóvenes, che, ¿a quién le vamos a votar? Y mi respuesta es, yo no te puedo decir a quién votar, lo que sí te puedo decir es que votes. Claro, eso es lo importante, ¿no? En estas PASO, porque me parece que ha decaído muchísimo en estos últimos tiempos, el de las PASO, la gente le da como muy poca importancia,
Lore, la verdad que es bárbaro que participen más allá de la boleta que a la persona, al candidato que elijan, lo importante es que participen de esta elección. Sí, yo anoche te iba a escribir sí. Porque le sacaste a Ingrid Jeter sí. Y manifestó su deseo de inducir el voto hacia su candidato al Parla Azul y decía yo, qué bueno este hombre por vos, y te lo digo al aire, porque no cualquiera es capaz de, vos sos candidato al Parla Azul, sí. Y no cualquiera es capaz de escuchar, que no en su radio, porque esta es una empresa independiente, sí. Y que siempre elogio justamente al dueño de la radio, porque cualquiera habla de lo que siente, a veces hasta escucho que se extralimitan en acusaciones que no tienen manera de comprobarse ni el respaldo que debe tener la manifestación. Yo también cuando joven caí en esos errores de manifestar. Hoy si no tengo el respaldo administrativo en mi mano es muy difícil juzgar. Entonces, yo decía, ¿no? Qué grande eso de permitirle al otro que se ofrezca electoralmente, en el buen sentido de la palabra, pero en definitiva muy pocos manifiestan un proyecto acerca de lo que van a hacer, de por qué decidieron ser candidatos, para qué decidieron ser candidatos. Y parecería ser que a todos les sorprende cuando son electos sí. O cuando son elegidos. Entonces, yo me pongo a pensar en todas esas cosas y digo, la pucha, si esta situación crítica que estamos pasando, porque es muy confuso todo. Porque vos mirás, yo soy adherente a los informes del Banco Mundial porque me gusta, sobre todo en medio ambiente, que sí. Están muy preocupados. Y después, todo lo que sea Latinoamérica, del BID y del Banco Mundial, en economía trato de ver porque es la manera de conjugar la información que justamente te decía que es imposible de conjugar escuchando los medios locales. Y llego a la conclusión de que en realidad el mundo está, sobre todo Latinoamérica, tiene serios inconvenientes del reconocimiento de la verdad en sus administraciones de Estado. Yo no puedo aceptar que, por ejemplo, en un Estado chiquito, pongámosle San Miguel, Loreto, Calcatí, se invierta mucho más allá de que la cultura es importante, se invierta mucho más en los eventos culturales, porque no es cultura, en los eventos culturales que en la producción. Y a veces hasta que en acción social. Entonces, a ver, mi desafío es poner en la mesa de debate local ese tipo de cosas. Sentarme a conversar con todos los dirigentes locales que quieran, para ver cómo salimos de esto, porque fíjate vos, nosotros fuimos hace poco a una elección a concejal y terminamos eligiendo un intendente. Sí. Y me parece bien, es decir, no es una crítica, claro. Pero te quiero decir que con esto que tenemos que empezar a ver que cada elección es sumamente trascendente. Exacto. Y es responsabilidad de esa persona que va a depositar el voto, es la responsabilidad de lo que pasa mañana con los dirigentes que elegimos. A mí me parece muy bien que haya resultado así. Ahora, si la gente votó para determinada cosa a un dirigente, este es un caso muy particular y me puso muy contento y me dio una sensación de que por fin estamos siendo vistos por el gobierno de la provincia, porque si hay un desafío grande es el desarrollo de un municipio. Si hay un desafío grande es organizar una sociedad en torno a la administración municipal de un estado. Y ese es, pero tenemos que empezar a darnos cuenta, por eso decía lo que decía y asocié lo que asocié, que si no tenemos un conocimiento exacto
de en qué se gasta el dinero público, es muy difícil. Yo no puedo entender cómo a no sé cuánto tiempo de la creación de un municipio no se hayan previsto todavía los fondos necesarios para que se maneje el municipio como corresponde de manera independiente. Es decir, hay gastos permanentes, hay gastos iniciales, hay un montón de cosas. Y yo no quiero que la gente vaya a buscar una solución de emergencia, porque creo que la gente solamente tiene que recurrir a la búsqueda de una ayuda municipal en casos de emergencia. Y se encuentren con el mensaje de que no hay dinero. Y me suena a muchas historias nuestras locales. Sí. Entonces, a la gente le piden paciencia. Pero el dirigente no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque al otro día de las elecciones hubo un montón de despidos en el municipio nuestro. Entonces, ¿dónde está la paciencia del dirigente? ¿Dónde está la capacidad del dirigente? Porque el dirigente tiene que ser una persona muy especial. Claro, muchos vivieron como una tortura también, me acuerdo en esa época, en ese momento cuando se eligió este concejal, algunos porque lo han visto en otra sede. Exacto. Estuvieron, no sé, yo creo que la libertad tiene que haber, bueno, ahí volvemos otra vez, al principio tocaste el tema de Ingrid, yo creo que en mi caso particular soy conductor, y me parece que la parte de candidatura, tengo que separar lo de conductor, porque en definitiva son la gente lo que elige. Exacto. Hay que dejarlo, no sé, que la gente juzguen, si quieren votar, votará, y si no lo quieren hacer, no lo harán. O sea, no están obligados a votar determinado candidato. Yo creo que nosotros, acá en San Miguel, sí, cuando un grupo de chicos va a un concurso de ciencias y necesita que lo votemos, lo primero que hacemos es poner en nuestro estado para que todos los de San Miguel apoyen. Sí. Cuando se eligieron los bailarines nacionales de chamamé, todos los sanmigueleros nos pusimos felices y aplaudimos, y en muchos casos, la mayoría de los casos, acompañaron el desarrollo de esa actividad de esos jóvenes que fueron elegidos. A mí me gustaría, te digo con la mano en el corazón, porque vos sabés que yo soy radical y yo sé que más del 3% sobre la cantidad de votos a nivel nacional no va a sacar el candidato a presidente de tu lista. Ponerle que exagerando va a sacar el 4%. Claro. Eso máximo, es lo que hoy te dicen las estadísticas. Pero pará que termino. Termino la idea. Sí. Porque es que yo te llamé en privado y te dije, cuando surgió tu candidatura, te dije, sí, Clemente, yo te voy a votar. Sí. ¿Sabes por qué te dije eso? Y dejo de lado quizás un montón de cosas que te van a decir, sí, pero la formación, yo sé que no vas a llegar. No. Pero es una manera de poner en el tapete, en primera línea, un candidato sanmigueleño. Entonces, es una manera de que San Miguel empiece a darse cuenta, como los chicos que están ahora clasificados para jugar el Nacional. Vos sabés que paradójicamente todo puede ser comparado y todo puede tener un vínculo. Yo estoy seguro que todos los que puedan ir o los que podamos ir, estaremos en Mar del Plata apoyando, y si no, desde acá mandando mensajes, viendo cómo van. Eso tendría que pasar en la política cuando hay una persona de San Miguel que integra una lista más allá de la ideología. Sí. ¿Entendés? Entonces, a ver, no es novedad que para mí lo importante sea San Miguel. No es novedad que yo pienso políticamente en el desarrollo de San Miguel, más allá de la provincia, más allá de la nación, si bien favorece cuando tiene el mismo signo político, lamentablemente, porque no debiera de ser así, también favorece que empecemos a darnos cuenta de que con el apoyo de todos, todos estaremos mejor. Y traslada eso al municipio. Yo creo que hoy tendría que estar sentado conversando a ver cómo desarrollamos la zona
el intendente de Caimán y el intendente de San Miguel, y buscando juntos la proyección para el desarrollo común, porque en realidad, a ver, Caimán va a ser un municipio a partir de ahora, pero siempre va a estar interactuando con San Miguel, porque la comunidad todavía no tiene el respaldo de una comunidad avanzada como la tiene San Miguel por tantos años. Entonces, a mí me parece que es tiempo de dejar de dividir y empezar a juntar. A mí me parece que es tiempo de que vayamos a las urnas convencidos de que yo quiero votar a Larreta, yo a la Bullrich, yo a Massa, yo a Grabois, yo a... ¿Cómo es que se llama tu candidato a presidente? No me puedo acordar, si me acuerdo, el ex gobernador de Córdoba. Schiaretti. Schiaretti, o a quien fuera, porque hay van a haber tantas boletas y eso es otra cosa que pervierte el estado político más allá de que la constitución. A propósito, la boleta donde yo estoy está confeccionada en una ensalada. Por un lado está el pocho está en dos listas, porque nosotros primero tenemos una interna y hay que pasar primero esa. Primero competir esa interna y después pasar a la siguiente ronda. O sea, nada fácil. Por eso yo acepté este desafío, porque sabía que... Bueno, vos me dijiste algo. Sí. Recién, el pocho está en las dos listas. En definitiva, tu trabajo político es para que el pocho vuelva a ser senador. Porque al estar en las dos listas, él va a sumar los votos de todos ustedes... para llevar adelante una canal. Es el más vivo de todo. Hoy va a salir al aire. Está bien, pues es un tipo que sabe mucho de política. Y a ver, lo que yo estoy diciendo en la práctica es lo real. Sí. Y es una estrategia, porque la política es un tablero de ajedrez. Yo siempre digo y sostengo en las conversaciones que empiezo a tener acá. Yo cuando levante la mano y diga tal cosa, va a ser jaque mate. ¿Por qué? Porque voy a tener los argumentos en la mano para poder demostrar lo que estoy diciendo y para poder hacerle sentir a la persona que en realidad se equivocó en el manejo de la cosa pública, escuchá, acá está esto, acá está esto, acá está esto otro... ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Dónde está esto que no coincide con esto otro? Porque hay que ser socio, y ya yo creo que vos tendrías que ser socio, porque el costo es, creo que ahora, de 200 pesos por año, o 1000 pesos por año, algo así, del boletín oficial. Bajísimo. Es muy poca cosa lo que se paga. Sí. Y yo no me pierdo un número del boletín oficial. Y hoy con la tecnología vos buscás cosas referidas en el boletín oficial a San Miguel y te salta todo. Sí. Vos buscás cosas referidas a nombramientos de la provincia en el boletín oficial y te salta todo. Entonces, a ver, la información está. El tema es capacitarse o capacitar a la gente para que obtengan la información verdadera de cada situación, que tiene que saber por dónde pasa en su pueblo. Hay que dejar el conventillo y empezar a formarse, y acá sobre todo este llamado es para la juventud, porque ellos son los que manejan la tecnología de una manera distinguida, y tienen todavía la mente abierta y la capacidad. Yo ya me cuesta. La mente sana, pues. Claro, y tienen la mente sana y tienen una proyección a futuro que hay que empezar a estimularles para que se involucren en las decisiones sociales, que es la política. La política es el instrumento social para el desarrollo. Yo me acuerdo que antes nos decían que la política es el arte de lo posible, pero no, sí. Ahora es el arte del negocio posible. Sí, lamentablemente. Yo creo que por eso hay una descredibilidad con la política, bueno, la política partidaria, porque la política es fabuloso de por sí, porque todas las buenas acciones tienen que ver con la política. Yo creo que, perdón, te corrijo antes que pase, yo creo que el descrédito es a los políticos. A los políticos, no a la política. Sí. Cuando se convierte
Y el político, y el político responde a las presiones. ¿Por qué? Porque no siempre las presiones son de dinero. A veces la presión viene por el lado que alguna vez hiciste algo, te guardan la carpeta y cuando vos estás avanzando te llaman y te dicen, escuchá, ¿vos querés seguir? ¿Cómo hacemos para aclarar esto? Entonces, de todas maneras, tiene mucho que ver el poder de la alianza política para confrontar con la verdad y convertir la verdad en una mentira. Todo depende de los medios, la capacidad económica que tienen los medios. Pero fíjate vos, el candidato actual del peronismo siempre estuvo en contra del kirchnerismo, del peronismo, y bueno, y hoy le toca estar. Por eso es que hay que ser muy cauto en las declaraciones cuando uno hace política. Y por eso yo creo que vos vas a llegar lejos, porque vos sos un tipo que tus declaraciones son muy cautelosas, siempre declarás en positivo. Siempre estás, y si alguien te observa y te analiza, se van a encontrar con que toda tu proyección es positiva. Claro, no, de hecho también todo lo que tenga que ver, yo me río de mí mismo, de algunos bloopers que cometo en el programa, lo pongo en mi estado, es como que también yo creo que la vida en realidad tiene que ser así, de esa forma. Y después, porque primero yo creo que uno tiene que estar bien. Exacto. Para transmitir, porque si uno no está bien, no puede transmitir cosas positivas. Sí. Y aparte, la política yo lo tomé como, no sé, en ese momento, como dije en todos los medios que me llamaron, y me sorprendió a propósito, en mi caso acepté porque por el tema de Parla Sur, que nadie lo conocía, nadie lo conoce que es Parla Sur. Porque siempre me preguntan, ¿pero qué es Parla Sur? ¿Es un partido? ¿Qué es? Claro. O sea, es como que no existiera Parla Sur. Y por eso yo me encantó y por eso Pero ahora como que, no sé, hay propuestas ya a nivel provincial para el 2025. Vamos a ver qué sucede. Mira, yo creo sinceramente, y me alegra que así sea, y ojalá que te vaya muy bien, porque nosotros necesitamos renovarnos. Pero a ver, un consejo es leer mucho de los temas que uno quiera desarrollar. Por eso yo te decía que querés que me prepare en algún tema, y como siempre nosotros estamos acostumbrados a conversar al aire, las mismas cosas que nos hablamos acá nos hablamos en privado. Exacto. Entonces, nos hablamos siempre de que hay micrófonos de por medio. Exacto. Podemos hablar. Pero es porque también no estamos pretendiendo esconder nada. Yo estoy aprendiendo mucho ahora porque estoy abocado a ocupar mi tiempo libre de mi patrón, mi hijo. Sí, que recién estuvo por acá. Yo creo que tu hijo en algún momento me parece que va hacia la comunicación. Mira, porque la forma de hablar es impresionante. Yo no quiero ni siquiera imaginar cuál será la orientación que pueda tener él. Porque a veces suponiendo presionás. Claro. Si yo supongo y espero que mi hijo sea médico, mi hijo sea abogado, que mi hijo sea jugador de fútbol, le estoy presionando y tratando de inducir inconscientemente tal vez, entonces yo estoy aprendiendo a dejarlo ser, a no corregirlo, sino a dejar que tome conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me criaron con una doctrina estricta. Sí. Mi papá era un señor que tenía, como todos, la mayoría de antes, era otra sociedad, era otro mundo. Y aceptar las cosas que hoy son comunes era todo un desafío, era un conflicto, era tal vez hasta una sensación de vergüenza. Entonces, yo no quiero que mi hijo vaya descubriendo el mundo porque el mundo le impone. Sí. Yo quiero que mi hijo empiece a tomar su decisión, y a veces le miro, porque mi señora es distinta, mi compañera del alma, peleamos, discutimos sobre todo las cosas de los hijos. Conocemos los límites para discutir las cosas de nuestros hijos.
y los respetamos aunque no estemos de acuerdo, se calla el primero el que está más molesto. Y sí, porque discutir cuando uno se molesta es decir cosas que no vuelven atrás. Exacto. Entonces evitamos toda discusión, evitamos. Y yo creo que ella aprendió también eso conmigo porque encontró que es la forma de querernos más. Y por ahí cuando yo me doy cuenta de que mi hijo toma Fanta y no acepta ninguna otra gaseosa, sí, me pongo contento. Y me mira a ella y me dice, no puede ser que él tome solamente eso. Y le digo, ¿sabes qué? Está respondiendo a su decisión. Sí. Entonces, yo no le dije tomar Fanta. Yo no, ni siquiera tomo Fanta, yo tomo Coca-Cola. Entonces, no, lo que sí pude haber cometido el error, pero entonces tendría que haber tomado el camino de la mamá que toma agua todo el día. Sí. Que yo no tomo casi agua, es decir, ese es mi gran problema, claro, biológico. Claro, mucho más sano también. Claro, no, y el agua es lo más saludable si en tanto y en cuanto esté purificada. Porque claro, yo me acuerdo que antes cuando yo tenía 14, 15 años, mi papá estaba construyendo el tinglado donde es Lof, era nuestro eso, sí, le vendió a Carlito cuando recién vino, y yo me iba a traer los ladrillos, porque el señor Juan Brites estaba construyendo, yo me iba a traer el ladrillo de allá, de la casa, justamente del abuelo, de la ladrillería del abuelo de Pedro, que está allá donde tiene ahora Pedro su casita, que no sé. Y siempre le preguntaba al papá de Pedro, justamente, y me... ¿Está la escondida o no? No. Ah. No sobre la ruta, allá cerca del frigorífico. Ah, sí, ahí sí, estaba sí, la ladrillería. Y yo veía que ellos se iban y tomaban agua ahí de la zanja. Y una vez le dije al papá de Pedro, capaz que él no se acuerda de eso. Pues yo le suelo respetar mucho a ese señor porque me conoce de chico. Y un hombre muy trabajador. Y le decía, ¿y no te hace falta el agua ahí? Le dije yo. Y me dijo, el yaguareinda y cayan. Pero hoy, con todo el desarrollo tecnológico para los cultivos y todo eso, no es lo mismo. Hoy no podés darte el lujo de tomar el agua. Hoy es sucia el agua de la zanja. ¿Por qué? Porque la contaminación, el contenido químico de los productos que consumimos todos los días. Entonces, todo eso va a parar. Y después, la falta de orden con el tema de la basura, con el tema de... Yo hace unos años que estoy haciendo un santuario ahí al lado de mi casa para mi Santa Catalina, que me cuesta trasladarla al negocio porque cada persona que entra se persigna y a mí me parece que eso es lindo. Vos sabés que le dejan hasta plata para la vela, a veces me sorprende, la gente viene y me pide permiso, viene con un paquete, ¿le puedo? Sí, le digo, préndale. La devoción que sí. Sí. Y entonces me cuesta atrás, y quedó abierto eso. Y cada tanto yo le pego una pintada. Y podía hacer una réplica en algún momento. Y claro, sí, y bueno, me doy cuenta que la gente se va, se sienta ahí, y lo tomó como público. Pierde, la gente avanza y pierde el concepto de la propiedad privada. A veces a la noche me tengo que levantar y decirle, muchacho, yo estoy durmiendo acá al lado, está mi ventana. Sí. Por favor, no hagan tanto ruido o vayan a otro lado, porque esto es privado, esto no es público. Y no se dan cuenta, vienen con un hielo, tiene una mesada donde en teoría va a ir la Virgen, en algún momento voy a hacer, y rompe hielo sobre la mesada, ¿sabe cómo repercute adentro? Y en cualquier hora, y después me levanto yo a la mañana temprano, pues yo soy un tipo que duermo casi todos los días a la misma hora, desde que nací hasta hoy, y me levanto a la misma hora. Yo no trasnoché casi nunca, muy temprano. Por eso no, 12 y media, pero... Más temprano y más. Yo a las 10 y media de la noche, 11, termino de comer y ya me voy a la pieza a jugar con mi hijo. Antes, cuando no estaba mi hijo, a mirar películas, a mirar tele, a leer a veces desde el celular, de la tablet. Y me levanto y veo un montón de cosas sucias. Y el otro día me pasó que estaba un chico ahí, le digo, escuchá, no dejen la suciedad porque en realidad le vamos a limpiar el lugar donde estamos. No, pero eso ya estaba, me dice el tipo.
Y le digo, sí, ya sé, le digo, pero ¿y si vos venís al usufructo, no te molesta estar en un lugar que está tan sucio? ¿Entendés? Es decir, son cosas simples que para uno, que para los demás no está bien. Y es el principio del respeto de lo que es tuyo. Es el principio del respeto por lo que, a ver, yo creo que está bien que cada uno disfrute de lo que le gusta, en tanto y en cuanto tenga un límite en la proyección de no molestar al otro. Y empezar a darnos cuenta que esa manera armónica de divertirnos es mucho más... A mí me cuesta mucho, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque yo para divertirme no tengo que estar borracho. Claro. Si ya no es una diversión. Alguno dice, hay que divertirse y se pone a tomar. Sí, y yo cuando yo me acuerdo, hay una anécdota familiar que contaba Tato y Chelo, sí, mis hermanos mayores, que Dios lo tenga en la gloria. Y decían, cuando eran jóvenes, le decía a mamá, ¿y qué hicieron, Pachón? Porque Pachón le decía... Y no, y nos divertimos mucho, nos empezamos grandes. Ya. Era como una, o sea, que la diversión, era, sea, como una concepción. De que, y yo veo hoy, te digo sinceramente, que antes ellos tomaban vino. Y quizás cerveza. En verano. Sí. Yo me acuerdo que una vez mi hermano, uno de los dos, no iba a decir quién para no mandarle a frente, pero se tomó 11 botellas de cerveza ahí en casa, ¿viste? Porque sí, papá era representante de la Quilmes, entonces sí, sí, tenían todo el alcance de la mano. Y, pero hoy veo que hay muchas mezclas. Así no hay hígado que aguante. Yo creo que, y después los energizantes con los vasodilatadores, en fin, toda una historia. Toda una historia que les va a destruir la cabeza, el estómago. Seguramente el organismo padece porque no creo que el organismo esté preparado para eso. Pero ¿cómo haces? Es lo mismo que la corrupción en la política. Fíjate cómo estamos hablando de temas importantes, sí, biológicamente del individuo, y nos encontramos de golpe con que la acción del individuo, que es la política, tiene ese mismo vicio. Porque la corrupción es eso, mezclar toda clase de bebida, consumir lo que no se debe, involucrar la timba, lo que sea, en el mundo de la administración pública, caer en los devaneos de los amoríos, porque, a ver, mi papá, yo me acuerdo que siempre me decía, y después mi hermano me ratificó, porque nosotros estuvimos mucho en la política. Sí. Nosotros tuvimos, yo no tanto, pero porque trabajaba en Yaciretá, y después cuando quedé sin trabajo en Yaciretá con el gobierno de Menem, que nos sacó a todos los radicales, venir de una familia política. Pero mi hermano, sí, mira, papá tiene una historia muy personal. Papá estuvo 3 años y medio preso, yo siempre conté del incidente con un señor que mató, y después de eso vinimos acá. Y a él le pagó el abogado, más allá de que papá tenía 2 negocios en Salada, tenía camiones, todo. Le pagó, le recomendó y le pagó el abogado, que era el doctor Leguizamón, el padre, un señor de apellido Mórtola de Bellavista, que era el proveedor de mercadería de papá, mayorista, y se hizo muy amigo con papá. En sí, papá siempre le guardó mucho respeto, y a partir de ahí ese señor era autonomista. Y a partir de ahí, cada vez, y Leguizamón también era autonomista, cada vez que había elecciones, los camiones, los autos de papá y los hijos mayores, Tato, Chelo, y los choferes trabajaban para el partido autonomista. Por eso en mucho tiempo se creyó que papá era autónomo. Papá era afiliado radical, pero cuando tuvo ese incidente, los radicales no le dieron la espalda, porque era un incidente grave. Sí, está bien, es decir, yo creo que la política no tiene que cubrir esas cosas, sí tiene que dar la posibilidad de defensa. Y entonces me acuerdo que yo ya era grande,
tenía 14, 15 años, y vino el Pocho a casa a decirle a papá si iba a contar con los vehículos, con los móviles. Hacía un año que había fallecido don Ángel Mórtola, y entonces papá le dijo, no, mi compromiso no era político, mi compromiso era personal. Falleció el señor Mórtola, así que yo ya no me meto más en política. Así que, bueno, y ahí en el 83, a fines del 82, recibió la visita de un amigo, papá, era el doctor Diez Ulloque, que era un dirigente radical de Saladas, profesor de la facultad, sí, un señor. Y vino a visitarlo y le dijo, Axel, necesito un referente político para San Miguel porque vamos a la interna con Alfonsín, él era de la Rúa. Sí. Y le dice, papá, sí, Fernando, yo no tengo problema, yo te voy a ir. Cachito, vení. Yo no sabía nada, tenía 18 años. Y no, en el 83 ya tenía 22 años, estaba por cumplir 23. Y le digo, le miro yo y me dice, papá, agarrá esa ficha de afiliación y vos vas a ser representante de Fernando acá en San Miguel, del radicalismo. Sí, papá, le dije, pero por dentro te juro que me asusté y dije, Dios, ¿dónde me está metiendo este? O sea, ¿te afiliaste a los 18 años? No, 22 años tenía. Y bueno, claro. Y a los 18, pero resulta que estaba recién en el 83. Yo voté por primera vez a los 23, en el 83. Y bueno, la cuestión es que cuando se fue el señor, le digo a papá, papá, yo no sé nada de política. ¿Qué es eso? Le digo, quédate tranquilo, mi hijo. Y yo, negra, llamarle a fulano, 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 fulano y afiliarle. Así era mi papá. Tenía, yo hoy justamente le decía a él, y vos sabés, China, le digo que cada vez que analizo tomar una decisión y me acuerdo la decisión que tomó papá y sigo lo que él hacía, no me equivoco. Nunca se equivocó ese tipo. El hecho de haberse criado huérfano en la calle, tenía una contundencia en sus decisiones y bueno, la cuestión es que mi primer afiliado, Juan Ayala. Le digo, mamá, afiliarle a Juan. Juan se estaba recibiendo de médico. Sí. Fíjate vos, Juan, en el 83 se recibió de médico. Pero no, ni siquiera sabía. No. Cuando él vino el fin de semana, le dijo, mamá, ahí dice tu papá que firme acá. No, yo no quiero saber nada, le dijo Juan. Y le dice, no, tenés que firmar. Y firmó Juan. Bueno, la cuestión es que sucede en las elecciones. Y fíjate cómo es la vida. Por eso te digo. Hay que tomar muy en cuenta las cosas que nos pasan, porque por algo nos pasan, dicen. Entonces hay que estar preparado. Esto que te pasó a vos con la candidatura puede ser, sin que vos te des cuenta y sin que vos hayas querido, el desarrollo de un camino propio. Porque, espérate, termino de contar. Bueno. Se recibe Juan de médico. Sí. Se va con el doctor Nicolás, que falleció en un accidente hace mucho, que el hijo de él, el viceintendente de Ituzaingó ahora, sí. Se va con él, Juan, a trabajar en el hospital de Ituzaingó. Leconte era el gobernador. Coco Nicolás era liberal. Juan Ayala radical. Entonces le designan como médico del hospital a Nicolás y a Juan no, porque era radical. Entonces, fíjate vos, lo que es la política, porque yo creo que hasta hoy es así. No debería de ser, todos dicen que no es así, pero está asumido que es así. Bueno, viene Juan un fin de semana, malísimo, dice pil de miércoles, vos me afiliaste y causa eso, no me nombran ahora en el hospital. Y tengo que andar haciendo guardia, y bueno, y me quedé a hacer guardia, y hacía guardia, hasta que un día cae en la guardia una familia que viajaba por la ruta 12. Sí. Con un chico descompensado, diabético, de 15 años. Despiertan a Juan a la madrugada, se levanta a las 5 de la mañana, no sé. Estaba de guardia, no había otro médico.
le atiende al chico, lo compensa, porque Juan es un tipo que es muy inteligente, muy práctico, conjuga la medicina con lo práctico. Y resulta que habla ahí, le atiende, y al otro día a las 10 de la mañana le dice a la mamá: señora, si ustedes quieren seguir el viaje, háganlo, porque el chico está compensado, contrólele la diabetes. Sí, él es diabético infantil. Ah, bueno. Bueno, listo, chao. ¿Cómo es el nombre del chico? Tengo que dejar en la planilla. No sé, ¿cómo es? Fasán. Bueno, pasa. Se va. Sí. A los 10 días por ahí, recibe un llamado de Presidencia de la Nación. Y le dice al hospital: ¿está el doctor Ayala? Sí, sí, ¿de dónde le habla? De Presidencia de la Nación. Le habla al secretario, el vocero presidencial, Gerardo, no me acuerdo, López creo que era. No me acuerdo, sí, pero López era el apellido. Y le dice, y se corrieron todos, ¿no? Entonces dijo, pues. Sí. Y se van, le buscan a Juan, viene Juan, sí. Dice, señor, ¿usted es el doctor Juan Ayala? Sí. Bueno, mire, yo quiero saber cuál es, porque el otro día conversando usted con una familia y le comentó que, bueno, lo que le había pasado por ser radical. Y le dice, ah, sí, el chico. Y llegó el chico, sí, todo bien. ¿Y qué tiene que ver con la presidencia? Él es el sobrino del presidente. ¿Era el sobrino de Alfonsín? Sí. Por eso te digo, es decir, y bueno, y entonces le dice, usted le comentó, y si usted quiere, nosotros le designamos la entidad como médico. Y la locura de Juan, viste, como hoy se pelean todos acá por ser funcionario de Yacyretá, por lo que se gana. Sí. Y como médico más todavía, porque en realidad tenés un espacio de medicina laboral muy trascendente. En ese momento había 5.000 obreros trabajando. Y bueno, y le dice, Juan, incrédulo total, viste. Y le dice, no, sí, la verdad que sí, le dice yo. A mí me gustaría mucho, pero no tengo forma, es muy cerrado. No, no, quédese tranquilo, páseme sus datos. Y le dice, eso fue un fin de semana, que él hacía guardia de 24 horas los fines de semana. Y le dice, vaya el martes a hablar con el director ejecutivo en zona de obra, preséntese, él ya va a tener instrucciones. Vaya a una entrevista laboral. Ah, bueno, dice. Y se fue Juan, y cuando se fue ya firme las designaciones. Por eso te digo, es decir, la vida sí nos pone en lugares donde ni siquiera imaginamos, ni siquiera sospechamos. Yo cuando te estoy diciendo eso, se me presenta Pelusa cuando tuve el accidente, que fui a saludarle en el hospital, sí, y el tipo estaba acostado, confundido. Y mirá, hoy es el personaje más importante de nuestra sociedad. Entonces, tomarlo, esto que a vos te está pasando, como una manera de proyectarte, de exponerte, de prepararte, porque sobre todo Juan coronó, después fue diputado, después fue senador, sí, porque siempre se preparó. Claro. Juan es un tipo que a los 15 años ingresó a la Facultad de Medicina. Sí. Juan es un tipo que hizo la primaria, hizo... un año rindió libre y otro año, tercer año no hizo en la secundaria porque también rindió libre. Entonces es un estudioso de la gran siete, y yo siempre le digo, pero es tan informal, es tan especial Juan. Juan es un tipo que se recorrió estados de Estados Unidos de América dando conferencias sobre el medio ambiente, sobre un montón de cosas que vos no te imaginás. Entonces, el tipo se preparó y siempre está preparado. A él lo largás en cualquier lugar y brilla. ¿Por qué? Porque tiene capacidad. Pero hoy, las estructuras políticas no les sirve ese tipo de cosas. Porque encima, como un tipo preparado, es un tipo rebelde, un tipo que tiene sus conclusiones, es un tipo que no tiene miedo de confrontar con lo que sea. Hoy que se enfermó, que está enfermo, que empezó a ver la vida desde otra óptica. Y es como que me doy cuenta que lo que vivió, lo que cosechó, ya está. Y se cierra en su familia, se dedica a sus nietas, disfruta de cada uno.
ya no busca esa competencia enérgica de la política, porque la política es muy lata y tenés que estar preparado a todos los días. Yo por eso nunca, a mí me gusta la política, pero no me gusta disputar un cargo político porque en realidad es duro, ¿eh? Es duro, tenés que soportar muchas cosas, sí. Tenés que soportar el análisis de terceros que ni siquiera te conocen, tenés que soportar la acusación de los que te conocen por las cosas de tu pasado. Sí. Entonces, no es fácil. Yo creo que en la mayoría de los casos... Preparado psicológicamente. Yo creo que el medio también, en mi caso, ayuda muchísimo. Porque como que ya un poco estás adaptado a esa situación, el de crítica. Pero en mi caso, gracias a Dios, no sé... No, pero yo no conozco a nadie que te critique a vos, Salvo una persona, la verdad que me encantó, el ramo de rosa y nada más. Pero fue, no sé, pobre... tiene un problemita de salud también, así que hay que... No, pero independientemente de eso, yo creo que todos tienen derecho a vernos como quieren vernos. Exacto. Tienen derecho a... La democracia, la libertad de expresión. No solamente... Me parece que hay que expresarlo. Sí, no, pero no solamente por la democracia, por la libertad de expresión, sino porque uno tiene que estar convencido de lo que uno es. Sí. Entonces no le afecta lo que el análisis de terceros. Cuando vos dejás que influyan en tu conducta las críticas o te enojan las críticas, es porque no estás seguro de vos. Es porque no estás preparado para darte cuenta vos mismo de lo que sos o estás convencido de que sos eso que dice el otro y lo querés ocultar. Entonces, es tiempo de construir eso. Bueno, son y 59. Bueno, creo que la primera y la última vez que hablo, pues ya se viene la veda y ya después más adelante no sé si hablaré de la parte política. En mi caso ya me habían ofrecido anteriormente candidatura que vine rechazando varias veces. Inclusive hasta el mismísimo Ricardo Colombi en su momento me había ofrecido la candidatura a legislador que rechacé. Que era obviamente en ese momento yo creo que era más factible, se podía acceder porque tenía tiene un poder impresionante. Sí, sí. Pero sin embargo, esto acepté porque no. Pero está bien como principio. Sí. Pero yo creo que vos. Es mi opinión. Sí. Creo que vos tenés que involucrarte más en el plano local, con los contactos que tenés, demostrarle a tus contactos las realidades de San Miguel. Y empezar a trabajar en un sentido de integrar un grupo que defina de antemano los preceptos que lo van a llevar a competir. Pues yo creo que la mayoría se junta para ganar. Y no se junta con un proyecto, no se junta con un programa. Yo vi pasar muchos candidatos por tu programa locales y ninguno supo decir qué es lo que quiere, ¿viste? Y te decían sandeces como que vamos a hacer un galpón para la basura, como que vamos a... Sí. En fin, cosas así que no tienen... Y después otras veces otros que tienen miedo a venir a tu programa porque tienen miedo, sí, de decir lo que a lo mejor no quieren decir. Y en fin, si vos no estás preparado para corregir o para analizar o para manifestar lo que vos crees, y no estás preparado para hacer política. La política tiene que empezar en San Miguel a ser un poco más profesional. Tiene que ser más profesional. Dejar de lado las pasiones. Dejar de lado el personalismo. Porque en la mayoría de los casos yo me doy cuenta que nadie va a decirle yo quiero que vos seas candidato. Sí. Yo quiero ser candidato. Los candidatos. Como que piensa ya... Ellos se proponen, primero. Sí, no espera que, no sé, otra persona le proponga ser candidato. Sí, Clemente. Bueno, mira, yo creo que estas PASO, sí, tenemos que ir todos a votar, para el lado que quieran. Sí. Porque es muy triste y potencia al que menos queremos votar. Yo compartí el otro día en mi Facebook un análisis que lo vi y me pareció correcto, que los votos en blanco favorecen al peor. No solamente al peor, sino a la primera línea que está en,
capacidad de voto, porque en vez de tener 35, si se suman muchos votos en blanco, vale 45. ¿Por qué? Porque si el 10% no vota, se baja el total y entonces el 35% del total se vuelve 45% de la elección. Y si y ganan una elección con el 60% de cantidad de votos, y resulta que el 40% le tiene rabia a todos los políticos, no le vota a ninguno, no favorece a ningún tipo de estrategia de desarrollo y se sienten emancipados o por fuera de las posibilidades siquiera de opinar, porque si vos no votás no tenés derecho a opinar, no tenés espacio para opinar. O sea, hay que votar, hay que ir a votar, y no hay que votar en blanco, metan la boleta que quieran, sí. Pero metan la boleta, porque lo que hay que tratar es de cumplir con la responsabilidad del sufragio. Aparte, está en juego nuestro país. Claro, está en juego nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio, nuestra casa, todo, porque todo es una misma línea. La política favorece o perjudica a todos. Cuando vos te vas a cobrar tu sueldo, la política te aumentó o te rebajó. Y estrategias como las de ahora que te aumentan el sueldo, pero las cosas aumentan el doble y entonces no te están aumentando el sueldo, ¿viste? Porque no le alcanza nunca. Y vos te vas contento y veo que la gente se va contenta a cobrar porque tuvo un aumento y llega a la casa y no llega a fin de mes. Entonces, es todo un tema, pero es muy lindo. Hay que ir a votar, hay que ir a votar, hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar. Porque si no, pasa lo que a veces no nos queremos dar cuenta, de que se manipulan los números. O sea, hay que fiscalizar. Y cada fiscal que va, que saque foto de sus dos planillas, creo que son, y que ponga en su Facebook. Porque también puede pasar que en el camino el mismo dirigente se llama, acuerda y... Es todo un tema, sí. Todo un tema. La transparencia electoral es muy difícil. Entonces, si cada uno publica lo que vivió, lo que contó, lo que vio, va a ser más fácil. Hay que usar la tecnología para eso. Claro que ahora está muy avanzado. Ya nos estamos adaptando a la tecnología. Al principio yo creo que nosotros lo que ya estamos bastante grandecitos, porque a los chicos no les cuesta absolutamente nada. Ya no sé, con un año, con seis meses, ya aprenden a manejar el teléfono. Sí, sí, sí. No, sí, a los 4 años ya. Hubiera nacido con ya el teléfono. Ya la evolución tecnológica está en los niños. Sí. Pero bueno, bienvenido sea en tanto y en cuando. La tecnología es trascendente y es crucial. Sí. Para hacer daño o para hacer bien. Pero la tecnología no hay que dejar de lado, hay que aprender, hay que desarrollar, hay que toquetear, hay que descubrir. Así que, y bueno, Clemente, yo creo que estos diálogos que nosotros tenemos nos enriquecen. Sí. Y por ahí siempre me pasa que la gente dice, te escuché, tu programa es muy escuchado. Y la gente toma como una orientación válida las cosas que se dicen en tu programa, de todos los ámbitos. Por eso es que ojalá, te digo sinceramente con la mano en el corazón, todos los que les gusta la política vengan, porque la gente les escucha, y más ahora que salí por 2 o 3 radios. Sí. Y también estamos en vivo por Facebook. Por Facebook, que ve la gente. Sí, sí, por eso. Sí, yo veo que hay gente que está en Buenos Aires y opina de las cuestiones de acá. Y me parece bien porque ellos desde lejos ven a lo mejor cosas que nosotros no vemos. Es decir, es interesante la tecnología para poner de manifiesto. Y después toda esa gente que opinó desde lejos, el 29 de septiembre viene y pasa a cobrar, en el sentido de que te dice, ¿y por qué hicieron esto? ¿Y por qué hicieron esto otro? ¿Cómo se dijo esto? ¿Cómo? Y me parece muy bien, ¿viste? Está lindo eso. Es una manera de ayudar a la transparencia. No hay que tenerle miedo a eso. Hay que fomentar eso. Y ojalá empiecen a trabajar los constituyentes, porque hay unas cuantas cuestiones que hacen de una necesidad imperiosa, como la independencia del Consejo Deliberante, como la...
la creación de una línea de manejo de los ruidos nocturnos. Hay un sinfín de cosas muy importantes. El manejo de la basura tiene que ser constitucional, sí, porque nos quedamos en ese tema y hay gente que viene, mira, saca la foto, se va y después no aparece y la basura sigue apilándose sobre el acuífero guaraní. Va contaminando las napas, va contaminando. Lo mismo pasa. Yo me fui a cargar combustible el otro día, un día del viento norte, y sinceramente cerré todo mi auto y vine, mi auto recién lavadito vino lleno de aserrín. No me quiero imaginar, yo siempre veo que Luisito reclamaba eso y decía, qué hinchabola, pero es indudable. No, pero es cierto. Sí, pero ese día me di cuenta, ¿y cómo es cuando a uno le toca? No sé, en algún lugar vi que se iba a tratar en el Consejo el tema del aserradero, me habían comentado. No es cuestión de cerrar el aserradero, es cuestión de que se invierta en los contenedores necesarios. Yo estuve leyendo mucho eso porque después de ese día... Y empecé a ver las críticas, las llamadas. Pues hay otro señor que hace periodismo en Facebook, que apellido Arce, que siempre también leo, sigo, porque Freddy Arce sí tiene muchas cosas interesantes. Y tiene, creo que la mujer electrodependiente o algo así, y que le afecta mucho eso. Pero toda esa zona se va a ver afectada de manera... Y yo creo que con una muralla de contención bien hecha o hay que buscarle la vuelta. Lo mismo con el tema de los ruidos de alto voltaje. Si cuando los decibeles superan lo permitido y seguramente van a dañar al sano, no te digo al enfermo, porque hay un caso que también está en el tapete de un chico que es autista y está... su mamá reclamando, ver qué manejo le dan a esas cosas. Todas esas cosas tendría que en los constituyentes empezar a constituir, valga la redundancia, sus objetivos para la conformación de la Carta Orgánica. Y después, lo económico, que es trascendental, saber cómo se invierte, en qué se invierte. Hay una página del Ministerio del Interior que da toda la información de las rendiciones y todas esas cosas. Y es muy interesante ver, y yo a veces miro y me sorprendo de que se gasta más en cosas superficiales que en cosas fundamentales. Y entiendo por qué, y me cae en mi negocio un cliente que me viene a pagar la cuota de una moto, me cuenta que él vive en Mercedes, que en Chavarría, que trabaja con una misma empresa que está acá y allá gana mucho más por lo mismo que hace acá y le pagan mucho menos. La pucha, ¿cómo es eso? Y le digo, no, la empresa no tiene la culpa porque cambia el contratista. Ah, o sea que, pero bueno, esas son las cosas, es decir, esas son las cosas de las que tenemos que ocuparnos. Porque esas son las cosas que le generan a la gente el bienestar. Y después la ocupación, así. Empezar a trabajar en serio, dejar de hablar de creación de fuente de trabajo y crearlas en realidad, buscar las salidas, el turismo sobre todo, que no requiere de tanta inversión. La gente está trabajando muy bien en turismo. En fin, hay un montón de cosas que yo creo que el turismo va a tener que integrar un capítulo también de la Carta Orgánica, porque el manejo turístico para nosotros es cada vez más fundamental. Así que está lindo, ojalá, y esta elección es un entrenamiento para el mes de octubre, porque va a haber una campaña de platita seguro, así que aprovechen los turnos para los créditos de ANSES son a partir del 26 de septiembre, o sea que... fue para pagar... Y bueno, eso habrá que ver después. No, porque... A ver, yo creo que sí o sí vamos a tener unas corridas espectaculares después de la elección de octubre. Ahora ya, después de la elección de agosto, va a ser complicada la economía. Pero bueno, no nos tiene que poner contento que sea así, ni nos tiene que poner triste. Tenemos que empezar a darnos cuenta y a prepararnos. ¿Por qué? Hoy justo vino mi señora a la tarde, yo estaba jugando con el bebé en la pieza, porque los domingos nosotros le enseñamos que sea el día de familia. Sí.
y me dice, che, qué hermosa que están las lechugas, porque se fue a regar el huerto y bueno, parece que es una cuestión mínima, pero en algún momento se vuelve trascendente, no por la venta, sino por el consumo. Claro. Y son productos orgánicos saludables. Claro, productos frescos aparte. Sí, sí, por eso. Bueno, Oscar, la verdad me encantaría, en algún momento las 2 horas, bueno, a veces terminamos, se supone, supuestamente son 2 horas y terminamos a veces 3 horas, así que me encantaría en algún momento que estés en ese programa. Así, hay tantas cosas que quedaron pendientes sin hablar y la hora pasó volando. Sí, lo que sí yo creo es que tenemos que, no sé, una sugerencia, no soy quien para sugerir, pero tenemos que empezar a organizar. Este programa es de todos. Sí. Yo lo escuché a Miguelito, escuché a varios que son ya, somos adherentes del programa y asiduos concurrentes. Entonces sería interesante empezar a armar un esquema de tratamiento de temas esenciales. Porque, ya te digo, se escucha mucho y sería interesante que cada vez que vengamos, vengamos preparados para desarrollar un tema a manera de escuela, porque tenemos que abrir la cabeza de la sociedad, tenemos que darle a la sociedad la información, tenemos que demostrarles que hay un camino, que no es necesario que depender de la decisión de otro para el desarrollo y el cuidado de nuestras familias, en fin. Entonces, a mí me gustaría, por eso te preguntaba hoy y después dije, no, ahora le voy a decir, y te lo digo al aire, porque para nosotros hablar en privado, hablar en público es lo mismo, es decir, hablamos de las mismas cosas. Quizás no nos cargamos tanto, quizás no nos reímos tanto, sí. Pero es interesante empezar a diagramar y empezar a trabajar sobre esos temas. Yo te voy a pasar ahora una nota que me ayudó a conformar mi hermana para una señora que fue a pedirme. Y para que veas, yo tengo una hermana que es escritora y para mí es una eminencia porque pone el corazón en las cosas. La historia de vida de ella, ella tuvo un hijo Down, se le murió a los 9 años. Falleció el marido muy joven, a los 40 años, 45 años. Quedó con 7, 8 hijos. Ella no podía tener familia al principio. Adoptó un chico de Colonia Santa Bárbara, que hoy es su hijo mayor. Ojalá un día puedas comunicarte con ella cuando ella ahora se está yendo a Canadá, a Toronto, porque el hijo, yo digo el hijo mayor, pero y ella me corrige rápido, no, Pepito es mi hijo mayor, me dice, por él el chico adoptado, y sí, tiene razón, porque es el hijo que más le da vuelta a ella, en definitiva, todos son buenos los chicos, pero ese hijo adoptado es una luz, es la luz de su vida, es el compañero de su vida. Y porque el hijo vive en Canadá, trabaja en Canadá y no es profesional. El tipo trabaja para una empresa de comunicaciones porque es licenciado en informática, ¿no? ¿Viste? Pero te quiero decir, la historia de vida de ella es interesante. Yo que soy el hermano y conozco su historia, digo, la pucha, qué fuerte la enana, porque es chiquitita encima, ¿eh? Sí. Pero tiene una fortaleza. Y vos hablás con ella y te transmite una paz espiritual, mirá. Ella es asesora en el Departamento de Emprendedores de Juan Pablo Valdés, en Ituzaingó. Y me cuenta a ella que le va muy bien, que hay, no sé, tiene como 1000 y pico de emprendedores. Y bueno, también tiene mucho que ver la gestión del intendente, es decir, los emprendedores son la proyección de la buena gestión, así que es interesante eso. Así que cuando ella vuelva o en algún momento, te voy a poner en contacto porque va a ser útil para nosotros. Ella es licenciada en medio ambiente también. Si puedo, si consigo, voy a comprar el libro y te voy a regalar el libro que escribió de su hijo Down. Porque es de mucha utilidad para las mamás que tienen un hijo Down,
porque cuenta todas las sensaciones desde el momento del embarazo. Hoy ya sabes, cuando estás embarazado, te haces un estudio genético y te vas, cuando está embarazada la mujer, perdón, y va desarrollando las actividades necesarias para ir viendo cómo palías eso genéticamente. Pero antes no, antes nacía y te encontraba de golpe con una situación que por desinformación, por ignorancia, te lastimaba, no sabías qué hacer, pero como mamá también te sobreponías y el que más sufría era el papá en realidad, porque no estaba preparado, porque venía de lo macho, de lo fuerte, de lo sano. En fin, ese libro es, yo lo leí muchísimas veces y encuentro en ese libro el desarrollo de una experiencia muy fuerte que estoy seguro le va a ser de muchísima utilidad a las personas que tienen la bendición de tener un hijo en esa situación. Porque yo hago de onda los certificados de discapacidad de la provincia, de la Dirección de Discapacidad, más allá de que hayan encargado acá, por ahí me piden, yo me voy, hago en la pandemia, me acuerdo que alzaban la combi, le llevaba porque no había después, organizamos para que sea todo virtual, entonces era mucho más fácil, se llevaban los estudios y ellos hacían una entrevista, hacen una entrevista virtual y de ese modo otorgaban el certificado único de discapacidad, que no es lo mismo que el certificado de discapacidad laboral, porque la gente me cae en mi casa a pedirme pensión y yo no tengo nada que ver con eso, no sé ni siquiera cómo se hace el trámite de pensión porque no me corresponde. Yo creo que eso tiene que hacer el municipio, tiene que hacer el hospital, la responsabilidad de la determinación de las deficiencias laborales es del médico laboral, el médico el que pone el mocho para que se le otorgue una. Hubo muchos casos de médicos que fueron denunciados y que por qué faltaron a la verdad cuando determinaron que tenía una discapacidad que no era tal. Así que ese otro tema que hay que darle un espacio esencial, la atención del discapacitado. Creo que se está tratando muy poco el tema de la discapacidad. Por ahí lo saco a una conductora que tiene su programa derribando mitos. Aceptando diferencias. Sí, no, yo creo que discapacidad y es siempre su permanente lucha contra la discapacidad. Sí, yo no creo que sea, es un término muy, para mí es un término muy molesto, porque yo creo que no son discapacitados. No, por ahí nosotros somos los discapacitados. Todos tenemos cierto grado de discapacidad en algunas cosas, entonces yo prefiero orientarme hacia a pensar, porque yo tengo una hija que tiene capacidad especial. Sí. Y mi hija de capacidad especial está en sexto año de escuela tecnológica y empieza a desarrollarse y empieza a tener muy buenas notas. Y ella solita con la mamá, con Norita, que es la que viven las dos juntas, las dos solas. Y digo, wow, qué lindo cuando uno acierta, porque mi desafío como papá, a pesar de estar separado, fue siempre orientar hacia hablé muchas veces con ella chiquita y le decía, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué no? Cuando terminó el séptimo grado me dijo, a mí me gusta la informática, Y bueno, estudia eso, porque esa es la diferencia. Martín Fierro decía, hay que hacer una cosa y hacerla bien. Sí. Y los mal llamados discapacitados tienen eso. Hacen una sola cosa, pero la hacen con excelencia. Entonces, no sé cuál es la discapacidad. Si yo, que no aprendí un montón de cosas, que quiero meterme a opinar o que quiero meterme a hacer, o esa persona que tiene la capacidad de generar lo que sabe. Así es, Clemente. Y bueno, es muy grato para mí estar en tu programa. Y bienvenido sea las veces que me llamás. Estoy dispuesto a venir. Me gustaría así que me diga, Oscar, vamos a desarrollar estos temas, estudiar esta semana y el fin de semana desarrollamos. ¿Cómo puede ser el análisis de estas pasos? Claro, muy buena idea. Estaría lindo juntarnos con gente que, no importa, si que analicemos las pasos
porque eso nos va a dar la posibilidad de decirle a la gente, esta es la oferta electoral que queda para octubre. Sí. O sea que analizar el resultado de las PASO, analizar las conductas que se tienen en las PASO. Nosotros la llevamos de taquito, ¿viste? Porque ECO, por suerte, concilió los candidatos. Y yo creo que es una persona, yo lo aprecio mucho. Lo mismo que me pasó siempre con Marquito Amarilla, me pasa con Alfredito Vallejos. Sí. El papá era el otorrinolaringólogo de mi padre, de todos nosotros. Falleció hace 2 años por ahí. Pero él es un muchacho muy sano, muy serio, muy estudioso, muy responsable. O sea que es el actual precandidato. Es el candidato de ECO. Candidato, sí. ECO. No tuve la posibilidad, no conseguí el número, por eso no lo saqué. Pero, ¿y por qué no me pediste a mí, pues? ¿No me pediste a mí, pues? No me pasaron así. No, lo que pasa es que Schiaretti no te deja. No, es que yo no lo conozco ni siquiera a Schiaretti. Bueno, se pasaron 24 minutos y bueno, tenía otro invitado. Así que la verdad te agradezco muchísimo, como siempre, tu gentileza y también por transmitir por tu radio la 106. No, sí. Pasa que, a ver, yo transmito Continental de onda, porque un día me llama la hija de María Mercedes, que le conozco, sí, y me dice, me dijeron que tenía una radio, ¿no querés transmitir el programa de mamá? Sí, pues le digo, no hay problema. A mí me sirve, le digo, porque como yo no recaudo con la radio, ¿sabes? Sí. Yo, mi radio habla todo el día, pero yo no tengo propaganda, no vendo publicidad ni nada, y a veces me pongo a escuchar y hay horas de publicidad de Continental, y digo, esto guacho, tal. Y yo nunca les vio nada, porque en realidad, pero me doy cuenta que está, por ejemplo, en la noche el programa del Bocha Sheridan, que es hermoso. Sí. Los domingos está el programa de este muchacho Romero, que con música del recuerdo, que yo mientras hago el asadito del domingo escucho y me gusta. Y cuando veo una cosa que me interesa para San Miguel, como tu programa, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en conectar en duple. A veces termina a las 12 de la noche tu programa y yo me voy a dormir y queda. El otro día me voy a desconectar, sale el programa. Porque encima hay una amistad con Chango que... Sí. Así, a ver, si saco Continental, no voy a sacar la radio de Chango. No, así que no, en ese sentido no te preocupes, porque por ahí soy medio, como yo solo, sí, y como a veces mi cargo actual no me permite tener tanta libertad, porque ser niñero no es fácil. ya tengo como 10 mensajes, ya vino como 3 veces a mirar, sí, y terminé. Te estaba vigilando. No, sí, mi amigo del alma, ahora está con el dicho de que amigo hasta el final. Y me abraza y veo que en realidad ese chico tiene mucho sentimiento. Y un sentimiento puro. Entonces, como a la vejez uno tiene paciencia, se me cruzan situaciones. Ahora para venir parecía a propósito, él me consumía más. Y yo me acuerdo que a mi pobre hijo mayor le pegaba un reto y no te das cuenta que... Y hoy ya no soy así. Y me pongo feliz porque sin querer evolucioné. Claro, porque vamos creciendo con los hijos, como a mí me pasa también, voy creciendo junto a mis hijos. Y empezás a darte cuenta de que, primero, que ellos merecen lo mejor de vos. Sí. Y segundo, que hay que dejarlos ser. Sí, totalmente. No hay que decirles lo que tienen que ser, y ese es mi debate permanente con mi señora, porque ella es de orientarlo hacia donde yo quiero que... Pero vos querés que sea... ¿Entendés? Pero es tan buena, sí, fíjate, ella, mi hijo empieza a ir al jardín, ¿no es? Que quiere mucho porque es su primer...
cuestión de observar la historia de nuestros presidentes, ¿viste? Y una de las cosas que observé en Mauricio Macri, y que me llamó la atención, es que después del secuestro, él fue a vivir y a formarse con los monjes tibetanos. O sea que prácticamente el hermano de Kung Fu, no más digo, ¿viste? Tiene esa disciplina religiosa, espiritual importante. Y es un tipo muy diferente, no digo que sea bueno ni malo, ni no entro yo en eso de que le pidió el crédito a este... Nosotros sin crédito no vivimos porque estamos mal acostumbrados. Nuestra vida es así. Tendría que estar preso si hubiera, porque recordemos que está. No, sí, bueno. Sí, pero eso no. A ver, yo no quiero analizar eso porque en realidad no tengo la información. Pero te quiero decir, en lo personal, veo que es un tipo que se formó. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo porque tenemos que empezar a tratar de ver los que nos van a dirigir acá. ¿Cómo están formados? Si tienen la capacidad de saber qué está pasando en cada rincón de su pueblo, o de última en cada rincón y departamento de su municipio. Hay veces, yo me doy cuenta que hay veces que los intendentes no se enteraron de lo que pasó en determinados departamentos de su propia gestión. Y no se dan cuenta, porque están tan abocados a ver que políticamente les genere una nueva elección o ganar una. A ver, ganar no es el objetivo. Y volvemos a lo mismo de volver simple las cosas importantes. Cuando vos volvés simple una gestión, ganás siempre. Porque la gente te vota, porque te quiere, porque te tiene confianza. Exacto. Bueno, Oscar, bueno. La verdad es que siempre muy interesante todo, por eso pasaron 31 minutos, tenía que estar invitado, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo. No, al contrario, vos sabés que... ¿Está bien? Y te esperamos muy pronto. Mi señora ya me mandó como 20 mensajes, estamos en tal lugar, ya acá estamos, ya te ando buscando. Y bueno, esa es mi riqueza. Totalmente. Bueno, Clemente, ha sido un gusto y... Y bueno, nos vemos después de las PASO, cuando ya te consagres candidato. Bueno, vamos a ver. No importa. ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó con el lanzamiento del libro de Gustavito? Desapareció Gustavo. Ya me siempre, ya dos veces me viene haciendo lo mismo. Porque a mí también me mandó un mensaje. A mí también me mandó un mensaje y me dijo, mirá que voy a llevar mi libro a presentar en San Miguel. Iba a estar en el primero de agosto. El primero de agosto tenía que estar, porque es el cumpleaños de mi hermano, así que le dije, no sé, yo sí voy a estar porque voy a ir a la casa de Juan. Sí. Pero Juan tan baja que cada vez más duro, no hizo nada. Pero bueno. No, desapareció Gustavito, así que bueno, no sé. Bueno, se dio cuenta que vos no eras compañero. Único, chavismo, soy candidato del peronismo. No, bueno, yo soy independiente. Bueno, pero soy afiliado en el partido. Pero soy el candidato del peronismo. Tenés que definirlo. No, soy candidato del Partido Socialista. No hay una. El Partido Socialista hizo un convenio pero con el ¿quién te vota? ¿Quién te vota? ¿Schiaretti? ¿Quién es Schiaretti? Una línea del peronismo. También. Volvamos simples las cosas importantes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Me rompa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara sin piedad. Mi alma vas a matar. Maldito Cupido, que dispara el corazón a quemarropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido. Sin hacerme mal, en coma está
ropa le disparas a mi corazón. Se muere poco a poco, amor, y sí que dolor me dispara. Sin piedad, mi alma vas a matar. A quien me ropa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido y agoniza por amor me dispara. Sin piedad, mi alma vas a matar. Buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré. Seguro tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. En donde nadie te nombra, iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Criminal dispara.
Cupido. Confesionar, el hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le di peras a mi corazón, se muere poco a poco, agua y sí que dolor, ni para, sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le di peras a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor, ni para, sin piedad, mi alma vas a matar. Maldito Cupido, que dispara el corazón a quemar ropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, el hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, ahora y sí que dolor dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor, dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. Buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, seguro tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. En donde nadie te nombra, iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Quien despierta en ti el amor, aliado seré, tu ángel seré, un aliado en tu destino, pondré luz en tu camino. Oh.
escudo seré. Tu seguro, tu protector, quien despierte el amor, allá donde como ángel seré, un aliado de tu destino. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé la manzana por amor. Clemente, esta es tu vecina. No, no, no. Es este amor que enciende al corazón, y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado a quererte sin razón. Es un hechizo de muerte y de dolor. Y beberá mi sangre y beberás mi amor. Nada impedirá que te ame, que seas mi amor. Si corre por mis venas la pasión, somos herederos de sangre, muerte y vida. Somos herederos de un amor. Yo quería hablar. Bueno, seguimos compartiendo el programa. Estamos en comunicación telefónica con el Pocho Romero Ferri. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte. Bueno, recordemos que el Pocho Romero Ferri es el actual presidente del Partido Autonomista y precandidato por Parla Sur Nacional. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte. ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los oyentes, para tu radio, el agradecimiento por tu llamado. Pero hay un error para que no haya confusiones. Yo presido el Partido Autonomista Nacional. Sí. Fui presidente del Partido Autonomista mucho tiempo, cuando llegamos a ser al gobierno, todo eso. Pero en este momento soy presidente del Partido Nacional. Claro, exactamente. Por supuesto que soy autonomista, en todo sentido, puede ser. Aunque sea el último vocal, el suplente, lo que sea, pero soy pero más que autonomista, soy argentino. Exacto. Primero correntino y después argumentando globalmente, pertenezco al país y estoy dispuesto a seguir en la lucha hasta que la fuerza me den. Yo te agradezco mucho tu llamado, hermano querido, y estoy a tu disposición. No, pero si vos me permitís, sí, me permitís, sí. Tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. Sí. Yo que la gente, a los políticos, no los consideran como los consideraban antes. Que creen que hemos disminuido nuestro nivel. Y así que, por ejemplo, sí, la gente que va a votar es mucho menor el porcentaje de ahora que de antes. Yo creo que es un desperdicio que el ciudadano comete, porque yo pienso que tienen razón, a lo mejor, de hacerle las imputaciones que corresponda. Pero también es cierto
que cuando se tiene un instrumento no se puede desperdiciar. Y yo pienso que el ciudadano que no participa directamente en política, tiene que ser más protagonista. Más protagonista para evitar que sean los malos que estemos funcionando en política. Yo creo que la mejor manera que los buenos, que los que quieren es participar, los que quieren que tener mejores funcionarios, tienen la oportunidad de hacerlo cuando el instrumento que tienen en su mano es el voto. Pero yo creo que tienen que hacer es participar, analizar quiénes son los candidatos, por supuesto. Analizar cuál estuvo en la vida privada, pública, si fueron funcionarios o no fueron, qué hicieron, qué no hicieron, cuántas veces se equivocaron, porque hay algunos políticos que cometen un gravísimo error, que creen que son infalibles. Sí. Y somos seres humanos que nos equivocamos muchas veces. Yo lo digo, tocó en la primera etapa de este proceso de 40 años democrático, llegar a ser el más joven de llegar a la gobernación. Claro, esta es otra cuestión que quiero admitir. Nadie solo puede llevar a cabo empresas de envergadura. Yo creo que allí, querido Clemente, tiene una enorme significación que pensemos que tenemos que contar con funcionarios capaces, honestos y de jugarse por la gente. Porque ¿qué es la política? La política no es 2 más 2, 4. La política es formación, honestidad, trabajo denodado. Porque hay funcionarios que en esta etapa de la vida política de nuestro querido país siempre están ocupados, nunca pueden atender. Y yo digo que esos que dicen eso es porque a lo mejor ni conocen la vereda del despacho. Yo creo que quien es electo tiene la obligación de brindarse a los seres humanos. Y yo estoy hablando de que tenemos que terminar con la confrontación del todo contra todos. Tenemos que terminar con las grietas pronunciadas. Y tenemos que tratar de conformar aquello que en su momento yo planteé. A lo mejor por negligencia nos inscribió en propiedad intelectual, pero que es el otro día tenemos un diálogo televisivo, un corriente de pensamiento con el candidato precandidato a presidente, que es Juan Schiaretti. Y yo decía que tenemos que hablar de una nueva mayoría nacional. Eso yo digo que no me importa mucho dónde vienen, sino a dónde vamos. Y creo que también es otra cuestión fundamental no considerar a aquellos que no coinciden con uno como enemigos, sino son simplemente adversarios. Y tenemos que dialogar. El diálogo es un arma impresionante para lograr soluciones. Y yo no digo que nos pongamos de acuerdo en un 100%, a lo mejor la unidad dentro de la diversidad, pero de distintos sectores que puedan poner de acuerdo cuando se trata de servir al prójimo, servir a los seres humanos. Este es un poco el esquema que yo sostengo. Sí. Y a propósito, ¿cuál es tu punto de vista con el tema de los valores? Bueno, sabemos que en tu caso hace bastante tiempo que estás en la política y ahora con los nuevos políticos partidarios que han ido surgiendo, se mantiene... 60 años que tiene la política, o más. Y comencé muy joven, a los 14. Fui diputado a los 24, fui de Cámara a los 25. Pero eso no es una cuestión de mucho o poco plazo. Y tampoco esto que ahora algunos quieren hablar de la vieja y la nueva política, no sé cuál es la diferencia. Sí. Yo creo que cuando se incorporaron los partidos, se le dio rango constitucional, es cuando comenzaron a decrecer. Porque increíblemente, en lugar de preocuparnos por servir al ciudadano, nos hemos preocupado por servirse, en muchos casos cada uno por servirse a sí mismo. Exactamente. A veces se va la voz, pero después te vuelvo a escuchar. Ah, perfecto.
Tiene que ver mucho con el y ahí en San Miguel quiero saludar a todos mis amigos, a todos los que son mis amigos y a los que lo son mis amigos, pero son personas, no, es decir, no son de mi partido, pero son correntinos, y eso para mí, o argentinos, eso para mí ya es un convenio honor de poder ser y trabajar en este sentido. Todos los partidos que despedazan, sí, deben de integrarse. Y la prueba más concreta es lo que está pasando en el propio gobierno, lo que está pasando en la oposición. Sí. Algunos pertenecen a un sector y otros a otro, pero a veces ni se saludan. Sí. Porque el egoísmo está ahí al servicio, al orden del día. Y acá tenemos que pensar con criterio generoso y grande. Tenemos que pensar en el bienestar general. Tenemos que pensar que los seres humanos deben vivir mejor, pero para eso es necesario tener un proyecto serio, convocar a los mejores y tratar de proseguir con una acción que sirva al ciudadano. El ciudadano a su vez tiene la obligación también de exigirle a quienes eligen que cumplan lo que dijeron en la campaña y que cumplan lo que dijeron que iban a hacer, que no cambien radicalmente su postura y que allá una vez electo les importa tres cominos lo que vaya a pasar después. Tenemos que pensar en la enorme inflación, en la indigencia y en la pobreza. Tenemos que pensar que por sobre todas las cosas, los presupuestos de ahora son inmensos. Fíjate, mi querido amigo, que nosotros no tuvimos coparticipación. Fíjense los presupuestos de las provincias cómo son ahora, ¿no? Yo creo que a veces uno se queja, pero no es tan así. Y digo directamente por qué hicimos esta alianza, por qué elegimos a Juan Schiaretti como el precandidato a presidente. Fue así un buen gobernador de una provincia que es la segunda importancia del país. Y porque los demás candidatos son todos o porteños o bonaerenses. Y yo creo que ahí el federalismo cada vez se aleja más. Además, pregunto la cosa con total franqueza y crudeza. ¿Saben realmente los que son candidatos en algunos casos, si llegaran a ser electos, después de jurar, después de pronunciar el mensaje correspondiente, ¿saben lo que van a hacer el día siguiente? ¿Saben a quién van a convocar? ¿Creen que van a resolver el tema de la noche a la mañana o mágicamente? Esas son utopías que no tienen sentido. No podemos seguir mintiéndole a la gente. Tenemos que sincerarnos definitivamente. Cada cual quiere asumir su responsabilidad como responde. No preocuparse por ocupar un cargo más, un cargo menos, tal cosa más o tal cosa menos, sino servir a la gente, servir al ciudadano, y el ciudadano a su vez ir a votar y ser protagonista de lo que vaya a ocurrir esta etapa democrática. Van 40 años de democracia, y te tengo que decir la verdad, hubieron momentos en que las cosas en lugar de mejorar han empeorado. Bueno, y en tu caso ahora, en la actualidad, sos precandidato a Parlasur Nacional. A Parlasur Nacional, sí, encabezando la lista. Y te digo por qué. Sí. Yo digo que las cuestiones, en un orden de prelación, las cuestiones fundamentales que tiene que asumir un gobierno, el quien resulte gobierno. Una es la educación, por supuesto, sin la cual ninguna sociedad puede crecer ni desarrollar. Sí. La salud, la seguridad. Yo, en cuarto lugar, que hubieran otras cuestiones que son importantes, para no exagerar en el número de cosas que digo, es las relaciones internacionales. Yo tuve la suerte, en mi vida política, tuve más suerte que otra cosa, estuve con el presidente Alfonsín y con el gobernador de Misiones, el doctor Rocha, cuando el presidente Sarney lanzamos en la parte brasileña, el principio, el COSUR. Pues yo considero que no tenemos que quedarnos ahí. Yo creo que tiene que ser
primero fortalecer esto que no está, como te diría, consolidado. Y segundo, tenemos que acordarnos los correctivos que limitamos con tres países, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tenemos que pensar también, cuando nuestra gestión, nosotros tuvimos muchas relaciones con Río Grande del Sur, por ejemplo. Y tenemos que fijarnos en lo que hacen otros países en eso. Y en su momento aplicó la cuenca del Pacífico, con 12 países, llegó hasta Canadá, Estados Unidos, Japón, Colombia, Perú, etcétera. Nosotros creo que tenemos que tratar de entendernos con la Unión Europea. Eso no quiere decir, y con otros países también, pero sin capítulo y minuto, sino con el orgullo de ser argentinos, pelear por todo aquello que en los organismos internacionales le corresponden al país. Este es un poco el tema que nos debemos que sostener a muerte. En tu caso estás en dos listas, ¿no? La 502A y 502B. ¿Hay un cierto favoritismo o, digamos, para, en tu caso, son ambos importantes, ambas listas? ¿Cómo, mi querido? Perdón. No, te decía que estás en dos listas, la 502A y 502B. ¿Hay un favoritismo? La 102A y 102B, voy a decir por... ¿Cuáles son esas listas? A ver. La de Partido Socialista, por un lado... Pero lo que estamos trabajando, por eso yo te decía, que tanto el Partido Socialista como el de Elvira, etcétera, sí, estamos en la misma causa de Marturet también. Entonces yo te decía, no me importa dónde vienen, sino a dónde vamos. Y creo que en esto hemos coincidido totalmente en lanzar esto. Porque en realidad esta alianza se conforma con el sector cordobés, gente de la provincia de Buenos Aires, Partido Demócrata Cristiano, la Democracia Cristiana, este sector que preside la media que Elvira, sí, y también el Partido Socialista, mi amigo Juan Almada, cuya hermana es la candidata de Rodicón. Sí. Amigos, a los cuales yo respeto muchísimo. Acá no es la cantidad, sino la calidad de las personas que lo integran. Y creo que todos entendemos que nuestra obligación en este momento es hacer este tipo de cuestiones. Algunos podrán decir por qué el peronismo es... Pero también el autonomismo ya una vez apoyó a Duhalde, por ejemplo. Es decir, yo quiero que acá... las ideologías políticas también están perimidas y... terminantemente. Lo que vale son las ideas, y si nos ponemos de acuerdo en un proyecto de lo que tenemos que hacer, no me interesa el color político del cual venga. Y esto lo aplicamos a nuestra gestión, no sé si bien o mal, pero lo aplicamos. Por ejemplo, en el Indico, el presidente era un hombre del MIT, el ingeniero Méndez. Y en otros sectores también había gente. Por ejemplo, había un gigante secretario de Recursos Hídricos, era un hombre de la Democracia Cristiana, como era también social cristiano, secretario general de la Gobernación, el doctor Reviatti, y el otro era Catacho Popolicio, el ingeniero Popolicio, que era un hombre brillante, murió demasiado joven. Hola. Sí, sí, y el Partido Liberal, sí, todos funcionarios, en este pacto que funcionó por muchos años, que lamentablemente después se rompe unilateralmente en el 2003, la verdad que yo no me apartaría de pensar que esta organización que tuvo el pacto, no sé si en la Argentina no hace falta que hubiera. Ayornado, y te digo algo más todavía. No sé si no vale la pena volver a tener colegio electoral a nivel nacional. Clemente, sí. Ya tengo que
los 4 años que dura un presidente, sí, hoy asume. A los 6 meses ya está pensando cómo va a arreglar para las elecciones de un año y medio después. Termina el año, en los 2 años, y a los 6, 8 meses ahí comenzamos para ver cómo es reelecto o cómo no es reelecto. Si el primero, la primera potencia del mundo como Estados Unidos tiene un sistema de colegio electoral ayornado, difícil en algunos aspectos como el nuestro, ¿por qué no podemos volver a tener nosotros? Eso es lo que yo creo. Sí. Pero hay muchas cosas para hablar y yo me parece que me estoy tomando demasiado tiempo. Sí. Y vos estás siendo demasiado generoso conmigo. No, por favor, justamente era, siempre es interesante, obviamente, escuchar tu voz, tu punto de vista, con lo que tenga que ver con las PASO. Y ahora más que nunca, obviamente, estás en Parla Sur Nacional. Y ¿cuál es tu punto de vista con lo que conforman Parla Sur Regional de la lista que se conforma, digamos, con las 502 A y 502 B? ¿Cómo? No escuché bien ahí. ¿Me podés repetir, por favor? Te decía justamente que en tu caso encabeza la lista de Parla Sur. Ah, la lista nacional de 19. Sí. Y a nivel lo provincial, regional, digamos, hay dos, el de Parla Sur Regional. Claro, porque cada provincia elige un representante también. Sí. Pero la que juega a nivel nacional, que le puede votar cualquier ciudadano del país, los 46 millones de argentinos que votan, esa es la que yo estoy encabezando. Lo otro le votan solamente la provincia. Exacto. O mejor dicho, es candidato de la provincia que le elige para ese cargo. Bueno, justo iba a ese lado, porque no sé si estás enterado, porque yo también estoy en Parla Sur, en la lista 502A, Juan Almada. Con Juan Almada, un gran amigo, Juan Almada. Sí. Yo lo quiero mucho con su humildad, un tipo que labura enormemente. Se juega, viaja, está con la gente. Y bueno, este es un poco el esquema, ¿no? Yo estuve en Mendoza antes de ayer, cuando hablé con vos. Sí, voy a estar acá y acá estoy. Y voy a tratar de verme con Juancho, que trabaja y viaja mucho. En tu caso siempre estás activo en la política. La verdad es que eso está fabuloso, realmente. Siempre estás presente. En tu caso, digo, siempre estás presente, siempre tan activo. ¿Sabes por qué, hermanito? ¿Sabes por qué, querido? Sí. Cuando yo me fui al Senado, es una distinción y yo iba a trabajar hasta el último día que me den la fuerza. Bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo, más que por el cargo, porque todavía me considero en condiciones de aportar ideas que a lo mejor no son las que sirvan, pero por lo menos de aportar alguna cosa. Y tengo el programa de televisión, así como tener radio, y ahí invito a gente que a lo mejor piensa totalmente distinta a lo que pienso yo. Pues yo creo que cada uno tiene derecho a exponer sus ideas y hay que darle la oportunidad. Hay algunos que se empecinan en escuchar solamente a aquellos que hablan, que piensan como él. Yo creo que eso es nefasto para la libertad de prensa, para la democracia, para la institución. Yo hablaría de democracia y desarrollo, que son dos palabras fundamentales, la que hay que tener en cuenta. Pues yo en el fondo, cuando estás siendo autonomista, yo te digo, yo soy desarrollista. Sí. Autonomista, desarrollista, pero tuve el honor de ofrecerle a don Arturo Frondizi en su momento la Senaduría Nacional por Correo. Cuando ganamos el gobierno de la provincia. Sí, sí, sí. Y con respecto al programa. Pensamos en la capacidad. Sí, con respecto al programa que me decías, perdón. Corriente de pensamiento. Vamos corriente de pensamiento. Los días que se emiten. Los días que se emiten, emiten los martes y los jueves 21:30 y se repiten las dos, uno el miércoles 13 horas 17:30, creo, sí. Y 21:30, lo mismo la del jueves.
pero lo que te quiero decir, mira lo que pasa un día para que vos veas hasta dónde es lo que yo te estoy diciendo, pero convencido que esto es lo que conviene. Un día se hace una reunión por los 100 años de don Ricardo Balbín del nacimiento. Y acá hubo aquel, digamos, que no funcionó una reforma constitucional cuando creo que era gobernador Arturo Colombia. Entonces Kirchner me dice cuando termina, entonces Moró era presidente de la Unión Cívica Radical. Solá era gobernador, Alaga era intendente y Kirchner era presidente. Mira, pues yo le pasó a tu provincia, quiero tomar un café. Como yo le dije, yo hablo con todo el mundo y sí, no había problema. Al día siguiente, el subsecretario de la presidencia era Carlos Kunkel, que yo no lo conocía. Entonces me invita a charlar, porque dice que estuvo a un metro y medio cuando el presidente dijo eso. Y lo primero después de saludarme me dice, me gusta su programa. Pero para usted, no piense que acá van los que solamente coinciden conmigo, yo lo invito, doctor. Y estuvo del programa. Y coincidimos en la 1420, o seguimos en la ley de todo, pero bueno, me contó todas las cosas. Yo no iba a decir todo por televisión, no he diputado que me la plan. Pero lo que te quiero decir, ¿cuál es el espíritu que guía a cualquier actividad que sea? Así, amigo. Perfecto, la verdad es que es un placer. Otro día dije lo que hizo Palacio, por ejemplo. Sí. Palacio, en este momento en la vida de Gozo hay personas que no pueden cumplir dos tareas, cumplir con dos palabras. Sí. Una comprometer y la otra cumplir. Fíjate si es un hecho concreto, serio, responsable y determinante. No sé si vos opinás lo mismo. Pero tenés derecho a decirme todo lo que pensás porque no tengo ningún inconveniente. No, es verdad. Yo creo no me voy a enojar, te voy a seguir conmigo. Lo que uno promete, yo creo que es verdad, tiene que cumplir, porque ahora la mayoría, sí, lamentablemente, como que prometen y quedan en el olvido, ni bien asume, es como que ya no se acuerda, pierde la memoria. Y se queda otra cosa, hermano querido, que hay algunos que nunca dijeron que se equivocaron. Y hay otra cuestión que es fundamental. Creo que cuando das tu palabra tenés que cumplirla. Y yo quiero resaltar que don Raúl Alfonsín, por ejemplo, con nosotros cuando los 85, iba a renunciar y él nos prometió una cosa y cumplió. Pero bueno, te deseo lo mejor, mi querido amigo. Te agradezco mucho. Saludo al primer intendente de San Miguel, que fue el amigo Leyes. Sí, Marco Leyes. Marquito, gran amigo. Y al Cholo de Jesús también lo saludo. Sí, que ahora. Pero hay que... Ahora ya, está saliendo al aire el Cholo. Ah, lo vas a salir al aire, después contame si dice la verdad o no. Nah, va a decir, pues, yo era un buen amigo. Sí. Era mejor el padre que yo conocí. Ah, estoy haciendo la broma, Bueno, mi querido. Bueno, la verdad. Y al director del hospital también le tengo profundo respeto porque lo hablé el otro día, un tema de gran... un tema de enorme justicia y me responde magníficamente. Muy bueno realmente de recordarlo y destacar también. Bueno, la verdad te agradezco enormemente la gentileza. Para mí es un placer realmente charlar contigo. Una persona realmente con muchísima... No, yo no soy un personaje, soy cualquier ciudadano más nomás, con más años que otro. Bueno, y muchísimo éxito para te agradezco mucho, hermano querido. Si Dios quiere, a ustedes también, porque vos estás con
con el amigo Juancito. Sí, o con la hermana, que es la candidata. Sí, 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 la precandidata a diputada, y en mi caso soy el precandidato a Parla Sur regional. Bueno, mi viejo, un abrazo enorme. Cumplí yo mi palabra, me hablaste a Mendoza ese día, yo dije, tal día ya está. Sí. Y vos también cumpliste porque me llamaste. Me hiciste un enorme favor de hacerme hablar un largo rato, quitándote un montón de tiempo que en los medios de comunicación son de enorme importancia. Te mando un abrazo grande y saludo para toda la gente que escucha tu radio y tu programa, bueno, ahí específicamente San Miguel. Un abrazo enorme y ojalá muy pronto se repita nuevamente otra nota que la verdad, como te decía, resulta tan interesante. Y voy a pedirte una sola cosa, que me haga un gran favor. Sí. Que mandame la grabación de lo que dice el Cholo de Jesús después. Perfecto. No es para limitar la libertad de prensa, sino claro, simplemente para seguir creyéndole como le creo hasta ahora. Un abrazo grande, mi viejo. Un abrazo enorme. Saludos para todos. Chao, hermano querido. Chao, chao. Bueno, así estuvimos en comunicación telefónica con el Pocho Romero Ferri, precandidato a Parla Sur Nacional. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Maldito Cupido, te dispara el corazón a quemar ropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, en hacerme mal, en cómo está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara sin piedad, mi alma vas a matar. Maldito Cupido, te dispara el corazón a quemar ropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara sin piedad, mi alma vas a matar. Iré a buscarte al hondo, a donde debo encontrarte. Buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Y
buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Bueno, seguimos compartiendo el programa. Estamos en comunicación telefónica con el Cholo. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte. Igualmente, buenas noches, Clemente, un gustazo y un gran saludo a toda tu audiencia, a nuestros compoblanos sanmigueleños. Perfecto. Bueno, este Cholo se viene en las PASO, y en este caso particular. En Parla Sur Nacional lo tenemos al Pocho Romero Feri. Es así, el Partido Autonomista Nacional ha participado en una reunión donde concertaron un acuerdo y donde él puede representar al país como candidato a diputado nacional. Sí. Bueno, y y a propósito, ya estamos próximos a las PASO, que es el próximo fin de semana, el domingo 13. Sí, así, el domingo 13. Creo que es una prueba más que tiene que pasar por nuestras manos y que nosotros, como ciudadanos, tenemos que sí o sí votar. Yo creo que no hace bien a nadie no votar. Sin embargo, al contrario, perjudica porque por ahí puede salir aquí. Porque nosotros no vamos a votar, no votamos, sale cualquier candidato. Y nosotros necesitamos gente seria y trabajadora para que nuestro país salga adelante, porque estamos pasando momentos muy difíciles, no solamente nosotros. Yo digo en aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen un medio de vida, ¿cómo van a vivir si las cosas están tan caras? Y eso duele porque tenés que estar pensando, nosotros comemos, gracias a Dios, pero el resto no comen. Por ahí tenemos nosotros algo para ayudarlo, pero ya no como antes tampoco. ¿Me entendés? Porque todo es caro. Entonces estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero nuestros semejantes, que están ahí a la deriva y no tienen trabajo, por ahí comen, por ahí no comen carne, eso es una barbaridad. Nosotros tenemos que pensar en eso. Eso también tenemos que pensar, eso nos lleva a pensar también más allá, a nuestros hijos, cómo será que tienen que vivir, porque nosotros ya no lo vamos a ver más después. Exacto. Y aparte, a nivel nacional, sin ser economista, vivimos el día a día, es que vamos, qué sé yo, vamos a un supermercado, a un kiosco, los precios que aumentan día tras día, es impresionante. Y bueno, pero eso hace al manejo del Estado Nacional. Sí. Porque el comerciante es un hombre de trabajo, un hombre que está trabajando. Claro. Y no puede trabajar, jamás puede trabajar uno para perder. Tiene que trabajar para ganar. Exacto. Pero hoy no sabés, todos los días, cada rato cambian los precios. Sí. Porque a veces vos te vas a un negocio, acá en nuestro pueblo sucede que vos te vas en un negocio, te vende a un precio algo que vos compras y te va a la hora, hora y media, dos horas, y va a comprar la misma mercadería y ya tiene otro precio. Estamos todos locos y eso es así. Nadie quiere aceptar, pero tenemos que ser realistas. La realidad, lo que vivimos todos los argentinos. Y bueno, en tu caso particular, ¿cuál es tu mensaje para la gente en esta PASO? Mira, yo simplemente para decirle a la gente que voten, sí, a invitarle a la gente que voten, que ellos ya tienen, porque ya la gente ya no son tontas, la gente ya sabe a quién le tiene que votar. Sí. Y nosotros le votamos el Partido Autonomista, sí, un recurso. Sí. Nadie pone un centavo. Nosotros estamos haciendo a voluntad lo que vamos a hacer. Sí. Porque y también le digo a mi correligionario que yo tengo la boleta en mi casa y el que quiere, el que necesite por ahí que me llamen
o bien pasan por casa a retirar la boleta a partir de mañana. Que ahí vamos a estar repartiendo, sí. Y seguramente nosotros vamos a tener unos fiscales generales que seguramente vamos a estar hablando con la gente que conforman esta alianza, y bueno, para poner cada uno un poco de fiscales generales y así, apoderados, qué sé yo. Pero tenemos que votar. Yo creo que no es muy fácil todo lo que estamos haciendo ahora, porque cuando no hay plata no hay nada. Pero tenemos que votar. Y a eso yo ofrecí mi servicio para repartir la boleta que nosotros tenemos que nos corresponde repartir, que es la Burri. Bueno, claro, y aparte participando de estas elecciones también yo creo que todos debemos participar de estas elecciones las PASO, porque de esa forma para que se revierta la situación que estamos atravesando a nivel nacional, porque tiene mucho que ver con la parte presidencial. Sí, eso que no quepa la menor duda, esto es así. Pero tampoco tantas elecciones tampoco no es muy saludable para nadie, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Cholo, la verdad te agradezco muchísimo. Bueno, en cualquier momento, cuando pueda, te esperamos en el estudio. Siempre resulta tan interesante la charla contigo, cuando empezamos a hablar, no paramos de hablar, así que te esperamos muy pronto en el estudio. Y sí, yo te agradezco un montón, pero sería bueno la charla entre todos los políticos que estamos acá en San Miguel. Sí. Y reconocer cada uno nuestra grande virtud o nuestra pequeña virtud, pero virtud al fin, para el bien, porque acá ya no nos queda otra cosa. Tenemos que trabajar. El que entra como intendente, como concejal, tiene que ser una tremenda responsabilidad de hacer las cosas y hacer bien. Yo traté de hacer de la mejor manera posible y lo hice. Sí. Lo hice. Igual había gente que difamaban permanentemente y así perdimos la elección. Está bien que venga otro. Hoy al actual intendente que está, nadie dice absolutamente nada, porque todo lo que hablaban están con un sueldo, sí. Y están teniendo la torta en la boca, entonces no pueden hablar, pero la gente se está dando cuenta y la gente van a saber de que eso fue así. Pero yo nunca quise hablar de nadie, no me interesa. Lo que sí, cuando asumimos un cargo tenemos que ser responsables y tenemos que hacer las cosas como corresponde, y eso es todo. Bueno, un abrazo enorme y te esperamos muy pronto en el estudio. Un gran saludo a toda la gente de mi pueblo, un gran abrazo y bueno, le deseo lo mejor. Y a vos, y a vos, y a vos muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, hasta muy pronto. Igualmente, hasta chao. Bueno, así estuvimos en comunicación telefónica con el Cholo de Jesús. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Maldito Cupido, te dispara el corazón a quemarropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, si te gusta el blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional, en hacerme mal, en coma está mi alma.
A quemar ropa le disparas a mi corazón. Se muere poco a poco, agoniza y sí que dolor dispara. Sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara. Sin piedad, mi alma vas a matar. Y suena. Maldito Cupido, que dispara el corazón a quemar ropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, sin hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón. Se muere poco a poco, agoniza y sí que dolor dispara. Sin piedad, mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparas a mi corazón. Se queda mal herido y agoniza por amor dispara. Bueno, volvemos al aire. Ahí estamos, como que le cortamos la cabeza al chango, me parece. A ver si podemos mover un poquito la cámara. Voy a recibir a mi próximo invitado, al Chango Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenido, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buenas noches, Clemente, buenas noches a la audiencia. Y bueno, siempre es bueno volver a la radio, aunque sea un ratito, ¿no?, para compartir algún tipo de evidencias, de información, o para comentar algo. Sí, ¿eh? Claro, lo tuyo, la verdad que siempre, como siempre lo hablamos, siempre, nunca se arma nada, no. siempre sale cosa interesantísimo de la charla. Bueno, vamos a empezar ahora que se aproxima las PASO, que son fundamentales para, no sé, para a nivel nacional, por sobre todo, ¿no?, lo que tenga que ver con la política. Sí, en realidad es un escalón de los tantos que tenemos que subir, que transitar en este tiempo eleccionario. Y bueno, yo creo que es fundamental, muy necesario que las PASO se sigan aplicando, sí, dentro de la política argentina. Yo creo que la democracia así lo está pidiendo, ¿no? Porque es una de las formas más transparentes de poder determinar quiénes son los candidatos que alcanzaron estar en el interés de la gente. Fíjate que tenés que superar un punto y medio. La verdad que no lo tengo muy en claro cuántos votos representa un punto y medio, pero es bastante. Y bueno, si está en la consideración de la gente, obviamente tiene toda la posibilidad de ir a dirimir una cuestión tan importante como es, hablando de nivel nacional, lo primero, ¿quién va a regir 4 años de destino de 45 millones de argentinos? No es una pavada que digamos, hay demasiadas cosas en juego, y ahí creo que más de las cosas que hay en juego, hay el doble de cosas que hay que poner en la balanza para poder elegir con propiedad en estas PASO. Y obviamente creo que el porcentaje de seriedad que tiene que darse para las elecciones generales, para la elección de presidente, es mucho mayor. Mucho mayor. Es un compromiso ciudadano. O sea, otra vez nos cargan todas las cosas a nosotros, pero somos nosotros los únicos responsables
con nuestro voto de poner ahí en el sillón de Rivadavia a quien nos va a representar. Exacto. Somos nosotros, la sociedad, los culpables de todo, de que ellos estén ahí. Claro, no, seguro. y que nosotros somos los que le damos el voto de confianza. Sí. Y bueno, ¿qué pretende la sociedad? Que esté bien representada. Sí. Cosa que en estos últimos tiempos, convengamos, no sucedió. Sí. Mal que le pese a algunos y por ahí le puede llegar a gustar o no le puede llegar a gustar lo que yo digo. Yo siempre hago un análisis antes de abrir la boca porque corresponde. Estamos en libertad, yo creo que uno tiene que expresar lo que realmente siente. Bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto que ese es mi norte. Sí. Y espero también el mismo norte para toda la gente que se dedica a la política. Y que tiene que salir a hablar con el vecino. Yo creo que ya se terminó la época de la chacota política donde vos ibas y decías cualquier cosa y después hacías lo que querías. No estamos en condiciones de seguir haciendo ese tipo de política. Creo que es muy serio. La seriedad pasa por el bienestar de muchísima gente. Y bueno, nosotros somos los encargados de darle la posibilidad de llegar. Pero también, así como nos juntamos todos para votar, tendríamos que juntarnos todos para reclamar cuando las cosas no funcionan como corresponde. También es un compromiso del ciudadano velar por el buen desempeño de nuestro representante. Porque es un empleado nuestro el que está ahí arriba. Exacto. Se llama presidente de la nación, pero sin nuestro voto no es nada. Totalmente. O sea, nuestra responsabilidad no termina únicamente en el momento del sufragio. No, ahí no. Empieza, ¿no? Ahí comienza la responsabilidad. Ahí comienza el compromiso con uno y con los semejantes, con los demás. Allí recién comienza. No termina cuando metes el sobrecito en la caja de cartones. Sí. Eso es simbólico. Después, cuando se determine a través del conteo quién es el que logró alcanzar el ¿cómo que podría decirte? El que logró alcanzar el apoyo necesario de la gente para poder llegar al sillón de Rivadavia, ahí comienza todo. Porque nosotros somos los que tenemos que marcarle el camino. Sí. O sea, sin pretender tampoco ser demasiado, sin volar demasiado, pues no podemos sentarnos a hablar de economía, de política, claro, si no somos economistas. Sí, pero a veces con el tema de la economía nos damos cuenta simplemente. Cuando vamos a un supermercado, un tío, claro, ahora es imposible. Uno no puede prever qué es lo que va a pasar mañana. Estamos yendo con una carrera pero a toda velocidad con el tema de los precios. El combustible aumenta y aumenta todo. Más allá de que el combustible aumente un 4,5%, el comerciante le encaja el 30%. Claro. O sea, en tres veces que el combustible suba, ya pagamos un producto de la canasta familiar un 100% más caro. Y realmente eso golpea el bolsillo, como golpea a esta inflación que está superando el 114%. No hace falta ser muy ducho en economía para poder determinar que las cosas no están bien. Entonces, creo que por ahí los políticos que están hoy postulados para la elección más importante que tiene la Argentina, tienen que también tratar de decirnos con certeza cuál es la fórmula para poder equilibrar esta balanza que a nosotros nos está robando lejos. O sea, el trabajador común tiene una pérdida pero terrorífica con respecto a la inflación.
hacemos un convenio de equiparar sueldos de acuerdo al costo de vida, y resulta que cuando terminamos de cobrar lo que se combinó, ya el costo de vida nos barrió con todo. No hay relación, y esa es la gente que le pone el lomo. Yo no digo que yo pongo el lomo porque sí, pero yo voy y cumplo con mis funciones. Estoy trabajando, trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, trabajo en la noche. No es que uno sea angurriento, claro, porque la verdad, pero es, sí, es que si no haces así, sí, hoy por hoy te tenés que conformar con o comes o te vestís, sí, o comes o te vas al médico. No te podés enfermar si una pastilla ahora vale fortuna. ¿Entendés? Yo, no es mi caso, pero yo, sí, tengo gente cercana que tiene que tomar de por vida un medicamento que hoy vale 30.000 pesos. Claro, y sueldo, el sueldo que tiene de la provincia, porque tuvo la mala suerte de trabajar en un ente municipal, sí, no supera los 65.000 pesos. No, por eso te digo, hay cosas que no están bien en la Argentina, no están bien. Y hay que ser muy ciego, muy sordo, o muy fundamentalista para no reconocer que las cosas no están bien bajo ningún punto de vista, que nunca estuvieron bien, sí, porque todos saben cuál es mi condición y mi pensamiento político. Pero yo no soy un loquito que voy a salir a decir cosas que no corresponden. Exacto. Pero siempre fuiste muy coherente con todo Uno tiene que ser mesurado, y sí, más en un medio de comunicación como la radio, que entra en todas partes. Sí. Porque de repente dijo fulano, Heiko fue el maestro, y estamos en el horno. Entonces uno tiene que hablar con mucha propiedad, fundamentalmente con mucha propiedad y con conocimiento, ¿no? Porque si no sabes absolutamente nada, tampoco puedes salir a hacer una campaña. Yo he visto un candidato, no voy a decir el nombre, que le hicieron una entrevista, le preguntaban por la inflación, casi mata al periodista. Entonces nada. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas. No puedo entender, porque se está por cumplir 4 años de otro gobierno que no es el de mi preferencia, sí, y le siguen echando la culpa al gobierno que estuvo antes. Claro, vamos a decir directamente el nombre, Macri. Sí, Macri ya se fue hace 4 años. Sí. Ya pasó la historia, ya no, ni siquiera candidato a nada. Sí. Entonces, bueno. Y si hubiera sido culpable, tendría que estar preso porque está sin fuero. Sí, bueno. Y bueno, son cosas que uno no llega a entender. Sí. La política tiene esos vericuetos, más que nada judiciales, porque hay mucha gente que tendría que estar presa y no está tampoco. Sí. O sea, estamos todos emparejados en ese aspecto. Lástima que eso no contribuya al crecimiento. Nos vamos para atrás como el cangrejo con ese tipo de situaciones, porque no ayuda para nada. No podemos ni crecer, ni siquiera dar una imagen positiva al resto del mundo. Es vergonzoso, es triste, porque a uno tanta impotencia te provoca tristeza, porque vos, ¿qué podés hacer? Vos ya diste tu opinión a través del voto. Y después, somos meros espectadores. Tendríamos que, como nos juntamos todos para votar, tendríamos que juntarnos todos para ir a reclamar. Yo creo que por allí está. La democracia tiene esa posibilidad. Está dentro de los derechos del ciudadano reclamar. Reclamar sin perjudicar al resto de la ciudadanía, sí, que tiene que moverse, que tiene que trabajar, y que sin que vayamos a cortar una calle, a quemar cubiertas. Sí. Porque ahí estamos perjudicando. Estamos perjudicando a otra gente que tiene que romperse el alma para poder llegar a fin de mes. Entonces, hay que ser equilibrado en este tipo de cosas. Y bueno, y vamos a ver si el próximo gobierno tenemos un poco más de suerte. Con este no tuvimos nada de suerte. No, y ahora
La verdad que yo no digo que y bueno, pero Massa dice, y perdón, le da el nombre, sí. Massa dice que él tiene la solución, ¿y por qué no ahora que es ministro de Economía? Claro. Hay una contrapostura allí, sí. Hay una contraposición. Ahora tiene todo en sus manos y no puede. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser después? Claro. Que tiene que cumplir ya con un sinfín de compromisos más. Porque generalmente vemos algunos cambios en los tiempos de campaña, pero ahora sí. Me parece que nada de... No, acá, espera que venga las PASO. Sí. Que pasen estas PASO antes de la elección final. Mira, yo espero que no, pero se viene una devaluación monstruosa, sí. más todo lo devaluado que ya estamos, sí. Porque te digo, nos vamos acá cerquita, Encarnación. No quieren ni en fotografía nuestra plata. Y si te reciben al cambio que a ellos se les antoja. O sea, y el argentino va y quiere comprar y va a tener que pagar. ¿Qué va a hacer? No le queda otra. Porque tampoco acá se puede comprar dólares. Vos querés comprar $200, tenés que hacer una declaración jurada a la FIC que te siguen hasta el FBI. ¿Entendés? Te ponen todos los sabuesos detrás tuyo por $200 que no podés comprar por el dólar ahorro. Más allá de que yo creo que hoy $100 es imposible comprar, porque está $57,000 cada $100. Sí. Y si yo tengo un sueldo de 117, no voy a poder ir a comprar $200. ¿Con qué voy a comer después? Claro. Es verdad. Es triste realmente lo que sucede. Por ahí lo tomamos con humor, porque bueno, para no tomarlo con tanta seriedad, porque, bueno, lo vivimos en... Sí, uno lo siente en cuero propio. Sí. Yo sé que algunos de mis amigos se van a enojar. Pero el que se considere mi amigo tiene que saber que yo sí. no suelo poder disimular absolutamente nada. Sí. Yo las cosas que tengo que decir lo digo en el momento y después se terminó. Pero vos no podés cargar una culpa que no es tuya y seguir acumulando decepciones y te haces daño mental y corporalmente. O sea, de ambos lados. Te enferma tanta... no sé cómo te podría decir, tanto despropósito político. Enferma porque... Hay muchas cosas que se podrían solucionar cambiando simplemente algunas cuestiones para poder equilibrar al pobre infeliz que se levanta a las 4 de la mañana, sí. Que se va a la estación y se encuentra que el tren no funciona porque se le ocurrió a 4 locos. ¿Y qué te provoca? Perdiste el presentismo. Sí. Si no alcanzás después a llegar, aunque sea al mediodía, corres el riesgo de que para cuando vos estuviste haciendo cola para subir el colectivo, como no llegaste a horario, te manden el médico laboral y te echen al diablo. ¿Entendés? Son cosas que en un país que se considere desarrollado no puede ocurrir nunca. No puede ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque no se aplica el derecho que constitucionalmente le está avalando a cualquier ciudadano. El derecho de poder expresarse libremente, circular libremente, trabajar libremente. Esas tres premisas acá no se cumplen para nada. Exacto. Aparte, Argentina es un país muy rico en todo, pero sin embargo, los gobernantes de turno que entran siempre están pensando en su bienestar personal y no en la sociedad. Sí, por eso te digo, se olvidan que es la ciudadanía la que los llevó a instalarse allí en ese lugar. Y la Argentina, dijiste algo muy cierto, es muy rica, porque mirá que cuántos gobiernos no la pueden secar. No la pueden secar. Yo creo que tiene que haber un cambio radical en la política. En las políticas económicas, en la política laboral, sí.
Y bueno, se habla tanto de la inclusión, de la igualdad, y el tipo que se rompe el lomo no está incluido nunca. Siempre es el que paga las consecuencias. Entonces hay otras situaciones en las que habría que poner otra vez sobre la mesa, hacer un estudio y determinar que hay cosas que están perjudicando al trabajador. Un jubilado no puede cobrar menos que un ciudadano que está tratando de rehabilitarse en una cárcel, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, que no paga comida, no paga luz, no paga agua, no paga internet, no paga televisión por cable. Sí. Y encima le pagan para estar ahí. Pero que ha cometido un delito y encima tiene que hacer el Estado. Está recibiendo un premio por eso. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Diría más que Antonio Sorrento. ¿A dónde vamos a parar? Sí. No sé, en Argentina me parece que estamos viviendo en un mundo del revés, donde todo funciona al totalmente revés. Lo que trabaja realmente es como que es el más perjudicado, porque siempre tiene tantos descuentos, y aparte hay obras sociales que prácticamente no funcionan. Casi todas. Sí. Casi todas no funcionan. Casi todas, la gran mayoría. Nosotros tenemos un problema gravísimo con nuestra obra social, porque no tenemos cobertura. Y bueno, hoy por hoy, enfermarse es... Y Oscore, ¿no? Sí, Oscore. Era uno de los mejores, y finalmente se vino abajo. Hoy querés hacerte atender y tenés que pagar un coseguro. Sí. Un coseguro que no baja de 3, 4, 5 mil pesos. Y vamos a suponer que te enfermas y necesitas hacer 4 consultas, son 20 mil pesos. Sí. Ya se te fue el plus. Y ni hablemos de comprar un remedio. Sí. Ni hablemos. Ah, no cubre. Y te cubren, en teoría, un 60%, un 50%, depende de cuál es la droguería que fabrica el medicamento. Pero si vos querés lograr efectivamente algún tipo de descuento, tenés que irte a la ciudad, a la capital, y buscar que todos los medicamentos existan en una sola farmacia, porque de a uno no puedes andar proveyéndote. O sea, son cosas que puntuales que hay que tratar de solucionar, sí o sí. Pero bueno, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, y lo único que nos queda es la esperanza. Otra cosa no nos queda. No. Bueno, y con lo que tenga, volviendo al tema de las PASO, bueno, y también con el tema de los políticos, hay mucha descredibilidad de parte de la sociedad con respecto a lo político, con la política partidaria en realidad, es como que prácticamente no creen, ¿no? Por eso es que... La gente está curada de espanto, o sea, ¿no? Sí. La gente ya no come vidrio, como se dice vulgarmente. Entonces, desde el momento en que un político se pone a hablar, la gente está sabiendo que le está haciendo el verso. Y bueno, y logran un poco más de credibilidad aquellos que no estaban todavía en el circuito político y que en teoría tienen ideas nuevas, proyectos de cambio, y realmente el resto está en el rango de los no creíbles. Y hoy por hoy yo creo que estas PASO van a ser, mirá, no quiero ser catastrófico, ¿no? Pero sí, va a ser un ñembollete. Totalmente. Tenemos 27 boletas para elegir, sí, primero. Como la gente no cree en nadie, le puede llegar a votar a cualquiera. Sí. Y eso tampoco es serio. Y a cada boleta hay una ensalada enorme. De gente que va para atrás. Sí. Nada. O sea, te quiero decir, tampoco es serio eso. Sí. Tampoco es serio.
No podemos pretender un voto electrónico porque hay mucha gente de la zona, de los parajes rurales que todavía no están familiarizados con ese tipo de innovaciones tecnológicas. Pero tendría que haber, no sé, cómo podrían determinarse los candidatos y porque si no seguimos alimentando la lista sábana. Sí. Y bueno, y de repente no podés cortar el que no te gusta, porque está dentro de una boleta de tu preferencia, y por ahí no te gusta la de fulano, y no le podés encajar tijeras a ese nomás. Y bueno. Porque justo está con otra persona. Hay que votar como va a ser como recurrido el voto. Claro, pero hay que votar. En el Brasil, por ejemplo, te sí. dan y vos marcas. Y hay 6-7 postulantes, vos podés marcar uno de este, otro de este, sí. otro de este. Y después te tira el coso. Bueno, sí, o sea que, digamos, supongamos en este caso, uno hace en el precandidato a diputado aparece, 5, puede elegir el número. Claro, por número lo anotás. Y del otro lo anotás otro y así vas completando la grilla, ¿no? Pero nos falta mucho. Nos falta una eternidad. Yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Pero bueno, roguemos que ese tipo de cambios vayan acercándose. Que vivamos 150. Sí, bueno, pero ya eso no creo. Bueno, Chango, la verdad siempre es un placer hablar con vos, con todos los temas. Me faltó la parte de educación, del guaraní. El guaraní, estamos ahí. Se abrió el profesorado de guaraní en Santa Rosa. Sí. No comienza. Esta semana tendría que comenzar mañana. Pero hay un pequeño inconveniente. No logran ponerse de acuerdo para el coordinador de la subsede. Entonces, están en el tire y afloje. Pues está eso, Hay una anécdota que me contaron a mí que cuando asumió un gobernador acá en Corrientes de facto, sí. o sea, impuesto, hace mucho tiempo, tenía muchos compromisos políticos con la gente del campo, con esos grandes hacendados, estancieros. Sí. Y bueno, eso le llegó después al gobernador, le dije, bueno, vengo don fulano de tal, vengo porque usted me prometió que me iba a dar un puesto. Sí. A ver, usted va a ser supervisor de escuela. No, pues ¿cómo está yo mi ahí de supervisor de escuela? Apenas yo se lee el que tiene que saber el maestro. Usted es supervisor. Seguimos así hoy, siglo XXI. Lamentablemente, ¿no? No hemos evolucionado. No, estamos involucionando. Sí, la verdad, bueno, esperemos que se solucione para la otra semana. Y que se comiencen con las clases. Está bueno, ya hay dos lugares donde se dicta el profesorado. Hay otras subsedes que están dando el guaraní también. Y bueno, tendría que hacerse una constante porque se necesitan muchos profesionales para poder revalorizar nuestra lengua originaria. Darle en realidad, colocarla en el sitial que se merece, donde tiene que estar, desde donde nunca se tuvo que haber ido, convengamos. Olvidar todo ese tiempo de proscripción que sufrió y tratar de que la gente a la que no le permitieron hablar hoy tenga la posibilidad de expresarse, de volver por sus orígenes. Y bueno, yo estoy feliz mientras más lugar y volver a instalar, ya tengo en el circuito educativo el guaraní, aplausos. Yo hago lo que me toca desde mi lugar. Yo soy un defensor a ultranza del guaraní, avances de la tecnología, algunos archivos se pudieron sistematizar, entonces vos entrás en una página, a veces te cobran, a veces no, y podés ir encontrándote con algunas cosas de nuestra historia. Y nosotros, fundamentalmente, San Miguel y Loreto, tendríamos que ser
estar abroquelados todos juntos en pos de la defensa de nuestra lengua guaraní, porque nosotros, dentro de la provincia de Corrientes, somos los dos únicos pueblos descendientes de auténticos guaraníes. Sí. No digo del Caciqueirá, no digo del Guayrayé, no digo de los Chapagú, de los Guarepú, de los Pirí, no, de los guaraníes, porque vinieron todos juntos. Más bien, estaban conformados por tribus, pero nosotros, la generación que quedó en esta zona, es la única auténticamente guaraní. Más allá que después la iglesia hizo castellanizar algunos apellidos, tenemos ejemplos clarísimos aquí en San Miguel, clarísimos. Porque le pusieron Alegre a los que eran los Ororú, sí. Le pusieron Flores a los que eran Ubotú, le pusieron Irala a los que eran Irá, le castellanizaron, le agregaron, le pusieron a la palabra raíz, a la palabra base, le pusieron un sufijo. Claro, o sea, Flores era Ubotú. Claro, y Alegre era Ororú. Y bueno, sucedió con los pimientas, que eran tembetán, y como ya los jesuitas tenían conocimiento de lo que significaba nuestra lengua, sí. Y las cosas que se decían a través de estos indios que eran más avanzados, mucho más inteligentes, más preparados, ¿por qué? Porque aprendieron el español y le iba transmitiendo a los que registraban todas estas cuestiones, allí está. Hay 1000 apellidos guaraníes. Sí. ¿Cuántos nos quedaron? Guarepí. Digo, Guarepí. 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 Guayare. Guairaye. Guayare no hay acá, en Loreto. En Loreto. Sí. Guayare, Guairaye, Chapaú. Chapaú, sí. Y bueno, hay unos cuantos más que ahora no recuerdo, pero... yo estoy llevando un registro de a poco, juntando cosas para que le pueda servir a alguno en el día de mañana, porque nosotros no somos eternos, en algún momento tenemos que dejar este camino. Sí. Realmente yo creo que me siento realizado y si alguien me hubiese dicho en un tiempo atrás, bastante lejano, que yo iba a ser un educador, o sea, un transmisor de enseñanza, porque en realidad la educación viene de la casa. Sí, sí, sí. La transmisión de saberes nomás de la cual nosotros nos ocupamos. Transmitir lo que sabemos para preparar ciudadanos que el día de mañana puedan afrontar también la difícil tarea de seguir formando ciudadanos. Y bueno, yo realmente creo que me siento realizado en este tema de ser miembro de la escuela, de ser miembro de un instituto superior de formación docente que jamás se me cruzó por la cabeza. Y bueno, estoy más que feliz y ojalá que se sigan abriendo profesorados de guaraní para que podamos darle a nuestros chicos también la posibilidad de encontrarse con ellos mismos, porque hay que ser consciente que en cada unidad escolar que de acá de San Miguel, hay un alto porcentaje de guaraní hablantes y que se cohiben porque no tienen la respuesta necesaria, no encuentran el interlocutor adecuado. Exacto. ¿Y quién es el interlocutor adecuado en una escuela? El docente. El docente tiene la obligación de poder conocer nuestra lengua originaria. ¿Por qué? Porque vos, allí reside la verdadera inclusión. Porque le estás dando su lugar a aquel que no habla igual que vos. Pero desde el 2004 tenemos una ley, la 5598, que dice que la lengua alternativa de la provincia de Corrientes es el guaraní. O sea, vos podés hablar en guaraní y escribir en guaraní y no por eso vas a dejar de ser miembro de esta provincia, porque eso está por ley determinado que es aceptable. ¿Entendés? Bueno, y son cosas que hay que ir entendiendo de a poco. Pues por ahí vos le querés largar toda la información junta y la apabullás. Entonces, de a poquito, de a poquito, de a poquito.
ir sembrando la semilla para que brote otra vez la plantita. Y, por supuesto, tenés que ir acompañando el crecimiento de esa planta. Esa planta, en este caso, son los educandos, son los estudiantes que van a las escuelas. Ellos son los que se tienen que nutrir y tienen que saber de dónde vinieron, por qué estuvieron y para qué van a llevar ese conocimiento. Sencilla la ecuación, difícil de cumplir, como todas las cosas, pero no hay que bajar los brazos. Así que, bueno, hablamos ya hasta de la escuela. De la escuela, eso está bárbaro, porque siempre, nunca armamos nada, pero siempre surge algo interesante. Así que, y bueno, es bueno que uno pueda también hablar con total libertad, explayarse en lo que se dice, sí, y tratar de no de imponer, sino de contarle a la gente cuál es la impronta que cada uno tiene para ofrecer y que puede ser beneficiosa para la formación de nuestros chicos. Exacto, recuperar sobre todo, sí, nuestra cultura. Eso, fundamentalmente, sí, encontrarnos con nuestro origen. Ese te está haciendo falta, porque aquel que deja de lado su origen no puede considerarse un hijo de este suelo. Hay que tener presente nuestro origen. Nosotros tenemos que ser los primeros comprometidos con nuestro origen. Sí. Si no, tiene que existir el compromiso, porque solamente con esa palabra que encierra un mundo bastante amplio, solamente con el compromiso de cada uno se puede lograr que nuestra juventud, que nuestra gente recupere aquello que le cercenaron durante muchísimo tiempo. Así que bueno, realmente gracias por este tiempo de radio y nos encontramos en cualquier momento. No, muchísimas gracias a vos y hasta muy pronto. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos a la parte final de la emisión del programa. ¡Ay, Cupido! ¡Criminal! ¡Sin piedad! ¡Criminal! ¡Dispara! ¡Maldito Cupido! Sin demora, ay Cupido, profesional, en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, amor, y sí que dolor, dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. Que me roba le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor. Y para, sin piedad, mi alma vas a matar. Maldito Cupido, te dispara el corazón a quemar ropa. Ay, Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, amor, y sí que dolor, dispara, sin piedad, mi alma vas
vas a matar. La quema ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido y agoniza por amor. Dispara sin piedad, mi alma vas a matar. Y suena la FC. Con coraje y determinación vamos a hacer las reformas profundas que la Argentina necesita. Este 13 de agosto, acompáñanos en las PAS. Patricia Bullrich, precandidata a presidente, lista 132B. Ingrid Jeter, precandidata a diputada nacional, lista verde 503A. ECO, más vamos Corrientes, la fuerza del cambio. Necesitamos fortalecer nuestra frontera con nuestros hermanos paraguayos, incentivar leyes que defiendan los derechos soberanos de nuestros hermanos isleños y costeros de los países que integran las fronteras con Corrientes, fortalecer la unidad latinoamericana y el intercambio cultural y comercial. Clemente Lencina, precandidato al Parla Sur. Hacemos juntos, lista 502A. Hacemos por nuestro país. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Desde San Miguel, en la provincia de Corrientes, transmite LRR 713, FM Caciqueirá, 92.7 MHz. Caciqueira presenta la 15ª temporada de El Álbum, en la conducción de Clemente Lencina, todos los domingos a partir de la hora 19, con nuestros entrevistados y con muchas cosas que vamos a compartir juntos a diario, como siempre, cada domingo desde las 7 de la tarde, en la conducción. Bueno, estamos llegando prácticamente a la parte final de la emisión del programa de hoy. El sábado, como ya estamos en plena veda, va a salir un programa grabado. En la apertura tenemos un poema fabuloso de Melita Cabral, que salió como ganadora en un concurso. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente, antes de cerrar el programa, a toda la gente por los afectos, por los mensajes que me habían enviado durante todos estos tiempos. Y nada, simplemente muchísimas gracias. Y a los medios de comunicación provinciales, que la verdad es me sorprendieron, así que agradezco infinitamente. También a los funcionarios provinciales, muchísimas gracias. Y nada, bueno, el domingo es la PASO, hay que votar, como dije justamente ayer, cada uno somos libres de elegir al candidato, la lista a quien queremos votar y nada, así que participemos porque está en juego nuestro país. Estamos viviendo, sin echar la culpa a ningún color político, lamentablemente estamos transitando momentos muy difíciles en el país. Bueno, el domingo estamos con un programa normal, vamos a tener invitados y nada, así que hasta el domingo, Dios mediante, la paz no es un periodo de tiempo, es una forma de vida. Hasta entonces y muchísimas gracias. ¿Te gusta hablar? Pues sin demora.
ay Cupido, profesional.